Bueno, entonces, en teoría estamos en vivo, Facundo. Buenísimo. Ahora de repente nos podemos convertir en excelentes personas y amables y todas esas cosas maravillosas. Formales. Ahora podemos dejar de decir la verdad. Vamos a empezar a trabajar la estrategia social, si se quiere. Bueno, mira, ahora estamos en el bloque 1. Esto para. Vamos a volver un poquito con los cartelitos, a jugar. Este es el nombre del canal. Bueno, te cuento más o menos de qué se trata. Me surgió la idea de hacer un canal que tenga contenido de un tango en el cual creo, porque esta es lo único bueno que tiene el mundo de internet y de la pandemia y todo eso, es que de repente todos podemos convertirnos en grandes periodistas o bizarros periodistas o en conductores de nuestro propio canal. Sí, está Entonces bueno. Bueno, yo te podemos sigo, bajar la te vi línea en que YouTube, te vi queremos. en Instagram. Claro, es una manera buena de decir lo que uno piensa, pero con trabajo sobre todo, ¿no? No solo con Hay palabras. que. Exactamente. Llegó el momento de mostrar, a ver de qué están hechos los pingos. Claro, claro, Entonces, claro. Te es puedo un agregar canal que ahí quiero hacer. una Dale, frase decime. que te sumo a eso, que nada, me la enseñaron, ¿eh? No es mía, me la enseñó un amigo y yo la uso y la voy a usar durante la charla, que es que la tecnología juega a favor de la verdad, ¿no? Y es verdad, te deja documentar, te deja exponer y si hay algo en el medio que Sí. está gris, tenés donde chequear. Ahí está. Y además hace que nadie resista un archivo, Claro. ¿eh? Entonces, bueno, principalmente la idea es dar contenido con pequeños tutoriales según la idea que tengo de las cosas, así como vos sé que tenés tu canal también y sé que, bueno, todos queremos dar algo, me imagino, ¿no? Desde el punto de vista y basado en el background que tenemos y lo que podemos aportar. Entonces, bueno, una de esas ideas son los podcasts que tengo todas las semanas, hace un tiempo, y estos podcasts empecé a hacer en el mes de octubre, un ciclo de podcasts con gente invitada que por alguna razón me cayó fenómeno. Son personas que conocí en los viajes que vengo haciendo hace 5 años casi y pienso que es un buen momento para hablar de cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Que pueden aportar hacia el punto número 5 de esta charla, que es el tango del futuro. ¿Cómo podemos hacer entre todos un tango que aporte algo? Y bueno, hacia ahí vamos. Entonces, justamente cuando te conocí a vos en realidad, a vos, no sé si nos conocimos en Moscú o en Bali. Me parece que fue en Bali. En Bali, sí, yo tengo Y memoria de ahí, después, capaz nos cruzamos, pero ahí está, ahí sí. ahí está, ahí está. Nos vimos en Bali y en el Paradise. Paradise, sí. Y después vos fuiste a Moscú, me acuerdo, entonces ahí fue donde empezamos a hablar sobre calistenia y ese tipo de cosas impresionantes. Tal cual. Entonces, bueno, gracias. Primero te agradezco por hacerte el tiempo y vamos un poquito a charlar. Tenemos 5 bloques, lo dividimos en 5 bloques. Quiero decirle a todo el mundo que estas charlas van a ser en español. Si tenemos la suerte, alguien lo va a traducir en algún momento al inglés, al ruso o al idioma que sea necesario. Eso lo Claro. gestionaremos después, imagino. Pero bueno, entonces la idea es ver, a ver, debatir los temas que parecen interesantes. Y esta vez me pareció súper interesante porque vos, Facundo, te mostraste súper enganchado de un principio y propusiste los temas. Que vos querías charlar y los mezclamos un poco y eso me pareció fantástico. Así que cuando empezaste a escribir y todo eso y vi que habías cantado Falta en Vido de una, con el tema de los contenidos y todo eso, yo dije, alguna carta tengo que tener, no te la voy a dejar pasar así nomás. Claro.
No, no, está bueno, no, que encontrar gente que le guste hacer por este formato cosas así, cuando uno, no sé si uno se prepara o si uno busca tener, ¿no? El contrapunto o el argumento, pero soy bien dedicado a eso, me gusta escribir, me gusta preparar material, hay cosas que las tengo guardadas meses y de repente se da la oportunidad como esta y uno las puede compartir, ¿no? Porque no, nada es absoluto, pero las puede compartir e inclusive llevarse una buena crítica y decir, bueno, no estaba tan acertado o escuché otra manera de pensar y me hizo ruido. Así que te agradezco por invitarme y lo vamos a pasar bien. El primer tema súper interesante que te quería preguntar, así, antes de entrar con el tema de la charla, es si viste la pelea entre Lomachenko y Teófimo López. Muy importante ese tema, ¿eh? Hay Muy mucho tango importante, sí, la ahí. vi. Si no me, si, La ¿la viste? vi. ¿Y qué viste vos? Porque La vi. estoy con problemas, ¿eh? Y mirá, yo, a ver, para hacerlo fácil, a mí me encanta, soy un amateur, de recontra amateur, lo hice siempre, la pandemia me dio la oportunidad de practicar y bla, bla, bla. Tengo Sí. familia que se ha dedicado al boxeo, entonces siempre estuvimos de chicos Así. ligados. Y el tema Ah, de Lomachenko viene porque soy complicado para todo, soy zurdo, entonces me encanta el ping-pong, que también está ligado con el boxeo, y siempre busco quiénes son los referentes zurdos para poder copiar o combinaciones o estilos o técnicas. Y bueno, y ahí conocí a Lomachenko hace un tiempo ya, ¿no? Así que nada, le seguía los reels que tiene, la motivación que le pusieron a favor de él, sobre todo. Y nada, ver la pelea con una estrategia tan grande pasada del quinto round, me pareció que fue una desilusión para varios. ¿y qué viste? ¿Lo viste ganador? No, no, no. ¿No lo Mirá, después viste lo podemos tocar ganador? el tema, ¿eh? En el tango lo podemos tocar. A ver, una vez escuché una frase en el boxeo, y la llevé al baile que me hizo cambiar la manera de pensar, que fue contra Maidana contra Mayweather, ¿no? Y sí, lo Che, golpeó, la lo vi que en el quieras. culo esa. Y un comentarista dijo, no podemos esperar que de suerte y de una mano boleada le gane una pelea, que la podés ganar así, la podés ganar de suerte. Sí. Pero tiene que ver con pelear contra, para hacer, tenés que ganar a los mejores de la mejor manera. Y yo lo vi a Lomachenko que se pasó de estrategia, para mí, se Sí. pasó. Yo creo que el round explosivo es el quinto, el cuarto. Y hasta el séptimo, sin nada, por más dominio que dio, me pareció que le Sí. faltó esa parte guapa que tiene el boxeo. Vos lo viste perder. No, Bueno, no, pero no, tengo no. una Yo pensé pregunta, que iba a ser un pará. empate. Bueno, ok, está. Entonces, ya. No lo viste ganar, pero no lo viste perder. No. Te soy Exactamente. sincero, ¿eh? No, no sabía qué iba a pasar. E inclusive me pasó darme vuelta, que te pasa pocas veces. Porque dije, bueno, pero López tampoco lo fue a buscar. Es que no se dejó. Después miré la pelea de vuelta, ¿eh? Para salir, esto te iba a decir También. hoy. Cuando uno Ahí sale de esa está. emoción, ¿no? Sale de esa Sí. emoción visceral, decís, pará, por algo el comentarista dijo esto, a ver, y tenés otra visión. Pasan las competencias, ¿no? Cuando la gente pierde y se enoja, y después ve el video y dice, che, sí, la verdad que bailé mal. Pero ¿sabés lo que extraño del deporte que no tiene las competencias artísticas, digamos? Es que en el deporte es muy fácil. Vos o metés la piña o te la ponen. Claro. Entonces, vos al punto lo ves claro. Yo, por ejemplo, iba a torneos de taekwondo durante 1000 años y yo me dedicaba al taekwondo tiempo antes. Y era muy fácil, te comías una patada en el diente o no te la comías. Entonces, Claro. no hay demasiado a discutir. No es una cuestión de estilo, Pienso me gusta igual. este estilo o no me gusta este estilo, ganás o Pienso perdés. igual. Es más determinante, en cierto Es modo, más, ¿no? exactamente, es más determinante. Entonces, yo la pelea la vi 2 veces y media. Me quedé hasta la noche, porque acá estamos en este momento en España, entonces los horarios han cambiado. Y me pasó que la vi, me quedé hasta tarde, qué sé yo, me clavé 17 cafés para aguantar. Y vi toda la pelea y lo terrible fue que no me quedó claro quién ganó. Entonces me vi, durante toda una semana me vi los análisis de todos los periodistas que a mí me gustan, de distintos países. Y la mitad lo daban a Teófimo y la otra mitad lo daba a Lomachenko.
y me generó como una especie de crisis existencial y dije, la voy a tener que ver otra vez. Y ahí la vi otra vez. Claro. En mi caso, yo lo vi, yo vi que Teófimo, ¿sabes lo que me parece que puntearon? A ver, esto puede ser que interese con respecto a los campeonatos de tango también. Yo creo que a él lo que le dieron la pelea por el talento que tiene y por el potencial, más que por lo que hizo. Claro. Premiaron sus condiciones. Porque yo las manos Sí. claras las vi de Lomachenko. Exactamente. Y las combinaciones conectadas. Bueno, están los golpes, para la gente que no entiende mucho, ¿no? Los golpes al aire, 5.500, pero sin Comete. embargo, Lomachenko tenía muchos menos golpes, pero los conectados eran más. Entonces, bueno, ahí también entra. Por más de que el boxeo sea popular, yo siempre digo, y también lo digo en el baile, que las jerarquías se deben aceptar, porque no es la misma percepción la de un popular que va a ver boxeo porque le gusta la adrenalina que un tipo entendido, ¿no? Entonces, por más de que el otro tiró 250 mil piñas al aire, las 5 o Sí. 6 combinaciones de más de 4 golpes que tiró Lomachenko fueron conectadas, no fueron al aire. Así que ahí me Sí, inclino para él en ese sí. sentido. Y Contra pura además, potencia del otro, ¿no? pura potencia, más velocidad de lo que la gente pensó. Pero además, no sé si coincidís que lo que vale también es la exigencia del golpe que vos das. Porque una cosa es que vos des un golpe que es un jab y que lo pongas, siendo vos 20 centímetros más largo que el otro. Y otra cosa es que vos busques un acercamiento, un ángulo, una finta y después conectes. Tiene mucho más mérito, es un mérito más artístico, digamos. Sí. Bueno, yo trabajo mucho lo que es la disociación y el bloque que está en el pivot de boxeo, ¿no? Y muchas veces lo uso de fanático de las dos cosas y lo enseño con el baile y tiene todo un estudio, ¿no? Bueno, hay gente que no le gusta, que lo ve salvaje y es una obra de arte cuando un tipo Sí. domina al otro y entra por los ángulos y, bueno, es como el tipo que te salió de una sacada con enrosque a un, no sé, una alteración y hizo una barrida y quedó parado. Como si estuviese Sí. bailando a piso, ¿no? Y ese Sí. virtuosismo tradicional, si se quiere, ¿no? Es de aplaudir dos veces más que un gancho a la nuca, que no deja de ser más que un movimiento de truco, si se quiere. Que genera quizás el mismo Absolutamente. aplauso, pero es más chabacano, es más fácil de hacer para el que entiende. En cambio, la Es persona más que no choto. entiende dice, oh, mirá, levantó la pierna hasta el cuello. Y sí, pero lo hice en 2 segundos. Y lo otro lleva un año de trabajo. Es lo Exactamente. mismo. Exactamente. O sea, el Va por lápiz ahí. totalmente descolgado de lo que está sucediendo. Sí. Va por Bueno, a ahí. ver, entonces, ¿vamos a arrancar? Dale. Entonces, espera que voy a correr un cable que tengo acá, que me rompe las bolas. Ahí está. Entonces, el tema número uno que vamos a ver es. Antes que nada, le decimos a la gente, vamos a pasar el chivo muy rápido. Este canal se llama Tango for All, Tango para Todos, así bien, bien K el asunto. Entonces, bueno, ahí tenemos contenido para que todos vean, podcast, charlas, tutoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá el amigo Facundo Piñero también tiene su canal. ¿Cómo se llama? Contanos un poco. Se llama Vanessa y Facundo TBF, ¿sí? Tango, Vanessa y Facundo, y también tenemos contenido hay 2 o 3 clases. Digamos, genéricas, regulares, gratuitas, obviamente, para trabajar las cosas básicas. Hay challenge, hay listas de reproducción de nosotros en diferentes espectáculos y milongas. Y también hay charlas, todas las charlas que voy haciendo las voy también poniendo ahí para que el que quiere escuchar el tango, cómo lo pensamos, cómo lo proponemos, también está ahí. Bien, entonces, para todos ustedes nosotros dividimos la charla de hoy en varias partes, en varios bloques, digamos. Entonces, bueno, el primero de nuestros bloques, mirá qué tecnología, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, ahí va. Ahí va, bien ahí. Cuatro argumentaciones tangueras a debatir. Vamos a empezar a agarrarnos a piña desde tempranito. Vamos, vamos. Entonces, Bueno, a ver, dale, a ver. te digo, mirá, para mí hay que valorar estos cuatro argumentos, pero por otro lado,
para mí son utilizados siempre como base de una justificación. Digamos, así te lo planteo, ¿no? No quiere decir que no existan o que sean falsos o que a mí me han emocionado, me han guiado en mi carrera, los he tomado como lemas, ¿no? Como frases a seguir, pero con el tiempo le encontré grietas porque dije, ¿cuál es el sentido de esto, de repetirlo como un cassette? Y te das cuenta, como intérprete, como que vas en una línea en crecimiento, que estás repitiendo lo que los demás dicen y no tu vivencia. A ver, ¿no? Como por ejemplo. Por ejemplo, uno de los argumentos, ojo, ¿no? Con que lo, escucho ojo mucho. Con lo que vas a decir, ¿eh? No, ojo, no, sí, ya lo he charlado. Acá está refinado. Lo refiné para tu charla. Bueno, uno de los argumentos es ese tanguero, ¿no? Que expone una contra, porque no expone él, expone en contra de otro siempre. Ese es el problema, ¿no? Que a mí a veces me molesta. Que es defender los valores y las necesidades de los tangueros como si el tanguero fuera una persona, un estilo, una forma de baile. Entonces habla con un respaldo inexistente, como porque el tango y todos, pero pará, ¿por qué te pusiste al lomo el tango? Si yo soy tanguero y él también, y ninguno de los dos baila tu estilo ni viene de tu época. Ese es el primer argumento. Entonces, como demuestro que defiendo a los valores e intereses de toda la comunidad, yo tengo más peso en lo que digo. Ese es el primero. El segundo que hay es la jerarquía. ¿Sí? La jerarquía, vos cuando quieras me cortás, ¿eh? Dale. Pará. Vamos a hacer como hace uno de nuestros intelectuales allá en Argentina que dice, pará. Pará, sí, Fantino, ¿sí? Claro, exactamente. Claro. Entonces, pará. Sí. Yo me voy a poner en el papel contrario a vos. ¿Está? Dale. Entonces, vamos a jugar este juego, porque si no. Si los dos estamos de acuerdo en todo, no tiene mucha gracia esto. ¿Sí? Son dos amigos tomando una cerveza, sí. Claro, y para eso lo convertimos, claro, exactamente. Y, no, y vamos a terminar solucionando los problemas del mundo, así como hacemos nosotros argentinos siempre en un café. Entonces, haceme un titular del primer argumento, dame un titular, tíramelo así en la cara y yo te voy a decir, ah, no. Bueno, a ver, el titular, o sea, yo interpreto esto, ¿no? Sobre eso que dije, por ejemplo, sí. O alguien que te diga así, no una persona, ¿no? Pero te digo, un argumento que se fundamenta así es, antes se bailaba así, todos nosotros caminábamos de esta manera. Es una falacia, porque tenés el documento donde dos de esa época gigantes bailan totalmente opuestos. Bueno, a ver. Bueno, empezamos mal porque ahí lamentablemente te tengo que dar la razón. Estoy de acuerdo con vos ahí, porque existe gente con el mismo valor, digamos, o con la misma sustancia dentro del tradicionalismo, digámosle, pero que tienen técnicas distintas o tienen maneras de ver las cosas. En lo que refiere a los movimientos y a la musicalidad y ese tipo de cosas que son distintas. Entonces, he visto entrevistas a bailarines o he asistido a clases a bailarines de determinada zona, ¿sí? Que tenían unos criterios. Ahora, de repente, una línea así espiritual venida de otra zona, que tiene un nombre con mucho marketing, uno de esos estilos, decían otra cosa. Entonces, yo no puedo decir que los del estilo tal o los del barrio tal tienen la razón y los demás están todos equivocados. Entonces, lo que hice en ese momento fue ir a los libros de historia y a cuestiones así más de inmigraciones y más cosas que están por fuera de la técnica de tango y traté de encontrar mis respuestas por ahí. Y yo elijo por una cuestión, tuve que elegir cuál es el tango en el que creo, siempre hablando del pasado, ¿sí? Entonces, coincido con vos con que es una terrible decepción encontrar ese tipo de discurso. El tango es el mío y todo lo demás es basura. Claro. ¿Te pasa cuando te convertís, a mí me pasó,
en discípulo de algún maestro. En ese momento entrás en eso, ¿no? Yo aprendí con eso. Vivís también. Y bailás y pensás bajo ese dogma hasta que salís de ahí, y no es porque te haga mal, te hizo muy bien quizás esos 6, 7 años de carrera o de aprendizaje. Pero después levantás la cabeza y hay un mundo de posibilidades. Hay un mundo. Y no hablo del mundo futuro, el mundo pasado también tiene un arrastre. Así que bueno, por eso yo lo uso mucho con los chicos que yo coacheo, que muchos son más grandes que yo inclusive, ¿no? Yo estoy como en el medio, no soy ni de la camada vieja ni de la camada nueva. Entonces me encuentro con gente que tiene más experiencia y se queda y me mira como diciendo, tenés razón, la verdad que es verdad. A mí tal maestro me enseñaba así y el otro me enseñaba al revés. Por eso que lo pienso de esa manera. Bien, vamos para el argumento 2. Bueno, es parecido, ¿sí? Pero acá ya se citan nombres, y siempre que yo digo que voy a dar nombres los doy en el buen sentido, nunca para justificar algo mal hecho, si no estaría haciendo lo que dije antes. En el buen sentido, ¿no? Sí, en el sentido de que, a ver, se justifica, ¿no?, el argumento como, por ejemplo, yo soy una generación más nueva, pero a la vez tengo unos años encima de tango, ¿y qué hago? Le justifico a la nueva generación que tiene que hacer lo que yo digo porque a mí Pepito me dijo, porque a mí Montoto me enseñaba, y otra vez lo mismo, se vuelve para atrás jerarquizando que lo que yo bailo, lo que yo digo, es el verdadero tango del hoy, del 2020, porque Pepito me lo enseñó así en el año 80-90. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Vos fuiste discípulo, y acá doy nombres, ¿no? Es el Boca River, si se quiere. Vamos al escenario, que es más fácil, porque los lenguajes son más marcados, más allá de tu estilo. Y si vos fuiste discípulo... Lo hay. Y yo jugué en los dos y te puedo decir por experiencia por qué. Vos sos discípulo de Luis Bravo y vas a tener una filosofía. Y esa filosofía es parte de tu vida, entonces vos la vas a defender a muerte. No es simplemente un pensamiento. Te criaste así. Estoy hablando de discípulos, no alumnos sueltos. Te criaste durante 10 años de carrera. Exacto. En cambio, del otro sentido, ya en la ropa decís, este viene de la línea Soto. Viene con el tanguero, la milonga, el piso, el abrazo, y nada efímero, nada filosófico en el sentido de la propuesta foreviana, ¿no? Que la mujer es el semblante y la protagonista, y tango por dos, que es el baile, la marca, el mostrar el tango de arrabal hacia lo coreografiado. Y ya ahí, y te cuento una anécdota, yo era pichón, tenía 20 años cuando entré a Forever Tango, no había mesas, viene Horacio Godoy, se siente y dice, muchachos, déjense joder, ¿la comparten? Se sentó en una mesa de cuatro, de un lado Tango por Dos y del otro lado Forever Tango. Había 6 o 7 bailarines de cada compañía. Te hablo 2009, 2010. No sabés lo que fue. Empezó todo bien y al rato, no, pero usted. Y fue un contrapunto que para el que es necio y se enoja, no fue más que una pelea, pero para el que después aprende de lo que escuchó, decís, las dos cosas son impresionantes, como piensan los bailarines. Entiendo. Pero una, lamentablemente, anula a la otra, ¿no? Una frase, te digo, para que veas qué genera esto. Se calienta uno de los del otro lado, yo en ese momento estaba en Tango por Dos, y dice, sí, bueno, igual está claro. Ustedes son actores y nosotros bailamos tango. Fue como... la mesa se quedó como... Espectacular. Acaba con resangre, ¿viste? Pero bueno, es como él lo ve y nada, al revés, no, se quedaron callados porque si no era para pelearse, pero obviamente que habría respuestas al revés, justificando el estilo Forever y criticando el estilo Tango por Dos. Eso pasa. Claro. En el salón lo mismo, ¿no? Pero yo lo viví personal. Ahí pará, que vamos a ir para allá, ¿eh? Es uno de los temas de la charla. Sí. ¿Eso lo agarramos? ¿Dejamos ese tema en stand-by en el freezer? Y lo dejamos ahí para dentro de unos minutos. Otro de los argumentos. Con respecto a eso, bueno. Dale, sigamos. Argumento 3. Bien. Argumento 3. Y acá, este sí se puede poner. Cada uno tiene su gusto y puedes pensar diferente, obviamente, ¿no? La estadística. ¿Sí? Y esto es un estudio mío, que no es un palabrerío, no le voy a mentir a la gente. A mí me gusta estudiar, hago coaching en motivación.
y tengo esto preparado, obviamente, ¿no? Y es algo que no está en los argumentos que estudié. Esto me nació a mí y le puse esta palabra, estadística. El tanguero que argumenta con la estadística que existe, pero que no es totalitaria. ¿Qué quiero decir? Y voy a nombrarlos porque los nombré en otra charla. Cuando ganó, por ejemplo, Mastro Lorenzo y Agustina, ¿sí? Con la propuesta de Balada para un Loco, el Mundial, sí. Te puede gustar, no, podés ponerle un puntaje. Yo estaba de jurado, por ejemplo, le puse el máximo puntaje que podía porque era una propuesta que para mí tenía que verse. Y en un contexto, ¿no? En un contexto el personaje, en un contexto la forma de bailar, con la pieza musical que eligieron, con la letra que tenía la música. Bueno, obviamente se generó una controversia durante la competencia y después. Durante, que esto no es tango, que esto no tiene que pasar, que yo a esto le pongo un 4, que yo a esto le pongo un 6, y ocurrió. Ocurrió y casi no pasan en la preliminar. Esto lo sé yo de interna, obviamente, ¿no? Ya no soy más jurado, por eso lo cuento. Ahora, ganaron. Discusiones de mesa, discusiones en la milonga, discusiones en un asado. No, porque esto arruina la cabeza de la gente. Y ahí es donde la estadística falsa para mí. Ahora todo el mundo, ahora todos los jóvenes quieren. Yo te digo algo. Si el tipo está interpretando, y se lo dije a una colega, a Ferrer, y está interpretando a Goyeneche, y Goyeneche no es Rufino, es Goyeneche, y sabemos a lo que me refiero, ¿con qué vas a bailar Balada para un Loco? ¿Con un 8 cortado? ¿Con una caminata escenarística tradicional? Imposible, o sos un desorejado. Ponele que me digas no, pero eso no tendría que existir. Bárbaro, pero el género musical, claro, está. Tiene la parte interpretativa. Sí, entonces bien. Nada, ¿por qué estadística falsa? Porque eso no sería el conflicto, sería discutir de gustos. El conflicto que viene y genera confusión es, ahora todos van a hacer eso. Y es mentira, porque después de 3 años, ponele que 5, que 10, que 15 parejas fueron a formarse con los chicos, merecido, dentro de miles de parejas, 10 parejas que quieran hacer ese estilo, esa producción, no le hace mal al tango, a mi forma de verlo, Entonces por eso le puse estadística exagerada. Lo mismo pasa con la barra. Bien. Te la dejo picando. Las chicas y la barra. La barra. Es lo mismo. Y ahí nos vamos a agarrar a piña. Pero vamos. Entonces, sí, con respecto a la. Primero quiero saludar a la gente que está escribiendo. Bueno, no se puede nombrar a todo el mundo, pero muchas gracias a todos por escribir. Isabel, Ula, Luciano, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Gente, empezó a escribir gente de Polonia, Argentina, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por escribir. Gracias, chao. Entonces, seguimos. El tema de que tales cosas no deberían mostrarse o no deberían estar o ese tipo de cosas. A ver, vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a hacer el mismo ejercicio de antes. Yo me pongo en el lugar de ellos porque muchos de estas personas nos formaron a nosotros también, ¿no? Entonces, siempre está bueno aprender desde un lugar tradicional, igual en las artes marciales, es exactamente igual. Siempre la mejor formación, pienso yo, viene desde el palo tradicional, digamos. Y luego, uno tiene ganas o no, depende de la búsqueda que tenga, de abrirse a ciertos lugares. Entonces, si tenés una búsqueda, vas a tener que dejar de mirar a la tradición en algún momento. No puede haber una búsqueda hacia el futuro mirando solamente hacia el pasado. Claro. Entonces, en algún momento te tenés que reconciliar con el presente. Entonces, sí. no podemos jugar a que estamos en los años 30, en los años 40, aún. ¿Por qué? Porque primero, no estamos en esa época. Y segundo, porque el tipo de baile que tenemos en Buenos Aires, nosotros tenemos distintos tipos de baile en una misma ciudad. Claro. El baile que nosotros consideramos como el baile popular, digamos, y ahí esto lo dejo para el punto número 2, el punto que viene, poco tiene que ver con el tango salón. Entonces, bueno, sí, tal cual. Entonces, y en el resto del mundo se bailan otras cosas distintas a las que nosotros bailamos en Buenos Aires. Entonces, si nosotros no aceptamos
a que Buenos Aires es una ciudad de migrantes y que el tango es una ciudad que todo el tiempo recibe influencias de otras cosas, ¿por qué nosotros en el presente no vamos a dejar que el tango reciba influencias de otro tipo de danzas también? Siempre y cuando esto sea, siempre y cuando lo hagamos desde la calidad y no desde la pelotudez. Entonces, claro, si nosotros decimos siempre, ah, me gusta D'Arienzo, me gusta, qué sé yo, Fresedo, me gusta Pugliese, me gusta lo que sea, yo como músico te puedo decir, bueno, pero todos esos tipos tenían una formación sólida, no eran improvisados. Todos habían estudiado, o en su gran mayoría los músicos de tango habían pasado por conservatorios, muchos de ellos habían ganado premios, muchos de ellos eran concertistas, muchos de ellos habían sido compositores en serio y después se dedicaron a arreglar y después se dedicaron a dirigir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es gente con formación. Estaría buenísimo que desde el baile, también al baile lo lleve gente con formación. Ahora, la formación que sea, pero que sea formación de calidad. Claro. Sí, me parece que es exactamente lo que decís. Tiene que haber un orden. Bueno, después lo vamos a tocar el tema, pero a ver, siempre está el talento de por medio. Y me adelanto antes de que me des el pie, porque estos cuatro argumentos que yo manejo vienen ligados y fuiste muy bien vos respondiendo a lo que yo dije. Ibas adelantando el otro, porque lo hice a propósito el orden. Y dijiste la palabra tradición. Por eso me voy a adelantar al cuarto argumento. La palabra tradición. ¿Para qué nos ponemos los guantes? Yo tengo los guantes en el otro cuarto. Dale. Dale. No, vamos a ver, porque en realidad es genérico, ¿eh? Tiene una trampa esto. Es como un callejón sin salida. Porque lo que hago yo, y lo hago a propósito, no soy ningún santo, es atacar y defender al mismo tiempo. Entonces, no va en estar de un lado o del otro, para mí. Está en comprender el límite, primero. Esa es una de las cosas importantes como intérprete, como bailarín, como formador, como lo que sea. El límite. El límite y en dónde uno está parado. Entonces, si yo te digo, y vamos a sacar el chamuyo del tanguero sin formación, que repite como repite por pasión un futbolero que odia al otro simplemente porque tiene la otra camiseta. Me refiero a que no suene fuerte, ¿no? Pero a veces la ignorancia está en el medio. Porque eso que yo desconozco o que para mí no es tango amenaza mi cultura. Y la cultura no es tuya. Y acá voy a algo que es técnico, es estudiar. Lo popular no es un momento detenido en la historia. Para que algo sea popular y real y que nosotros sigamos alardeando de que bailamos tango de hoy y que el tango de antes... El tango no se tuvo que cortar en ningún momento, porque la palabra tradición, que te lo dice el diccionario, es un movimiento de lo que sea, arrastrado durante el tiempo y aceptado, convertido en ciertas formas durante décadas para que siga vigente. Porque si la tradición fuera un tiempo, y esto se lo planteé a unos compañeros hace poco, detenido en el tiempo, yo te podría decir con toda la soberbia que la tradición no existe. ¿Por qué? Porque voy a los documentos. A mí me mienten, me enseñan, yo soy del 88 para adelante, que la tradición, y acá nombro con respeto, es Villa Urquiza, y lo voy a decir fuerte. ¿Por qué fuerte? Es fuerte y genera problemas y peleas. Sí. ¿Por qué Villa Urquiza se adjudica un momento detenido en la historia? Ahora, que vos me plantees que de esa camada y de esa década de 80 y 90 salieron los mejores del mundo y de la historia... Por supuesto, no voy a ser un necio. Eso es otra cosa, sí. ¿Y el cachafaz? Eso es otra cosa, sí. ¿Y el cachafaz? Sí. Entonces yo lo que le pregunto a mis compañeros elementales, les digo, ¿vos te soltás la mano para pegarte el taco con el pie? No, por eso no es tradición. Ah, entonces los que bailaban en el 35 no eran tradicionalistas, porque no bailaban con pivot. Yo no te veo a vos bailando cruzado. ¿Entendés? Claro. Ya cuando se pone picante la cosa, ¿no? Y se quedan porque se dan cuenta que les inculcaron en la cabeza... Que el tango es a partir de los 60, de los 70. Y no. A ver, para. Que es el mejor tango. Una cosa que dijiste, que está buenísima, es lo que dijiste del no pivot y todo ese tipo de cosas que a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, cuando mucha gente, sea Villa Urquiza o sea de. Bueno, ellos son los que se adjudican la creación del mundo. Pero además,
Ese tema de considerar como técnica a posibilidades mecánicas de alguien en el pasado. Entonces, esto es así porque la técnica de este estilo es así. Me parece que, no, que nunca fue así. En realidad, se toma como técnica o se toma como conocimiento que se baja, como conocimiento dogmático, a las simples posibilidades que tuvo alguien en algún momento. Entonces, si tal persona bailaba o no haciendo tal cosa, mayormente cuando he preguntado a personas que han bailado con ellos o a hijos de ellos o a alumnos de ellos o por lo que veo yo en videos o lo que sea, se debe más a unas cuestiones de posibilidades mecánicas. Entonces, no pasa por un tema de que este estilo es así porque todos elegimos bailar este estilo que tiene tales características. Es en realidad que todos nos estamos copiando de un tipo que apenas se podía mover. Bueno, suena no por criticar, suena fuerte y muchas veces la gente después comenta y dice, no, mira lo que dijeron. Yo te voy a decir algo, voy a usar el argumento jerárquico que dije hoy, diciendo, a mí me lo dijo un grosso. Me lo dijo un grosso, ¿sí? Y el grosso este, sincerándose, me dijo, vos no tenés que calentarte cuando te critiquen, y voy a hablar personal, porque si no uno tiene miedo y siempre habla del efímero, de los demás. Voy a hablar de mí. Cuando te critiquen, vos no te calientes. Cuando te digan que lo que vos haces es muy moderno, no te calientes. Porque, ¿sabés qué? Dice, yo cambié mi manera de pensar, yo era muy tradicionalista. Y me dijo así clarito, critican a los pibes de que todos bailan iguales, y sí, pero antes éramos buenos, pero éramos 20, éramos 30, éramos 100. Ahora son 7.000 parejas en todo el mundo que son buenos. Entonces, ¿está mal la copia? Sí que está mal. ¿Está mal la apropiación artística? Eso está mal, porque te apropiaste de la forma de expresarse y de ejecutar una exhibición de otro. Eso está mal. Pero después, cuando ellos valorizan el paso, sí, es verdad, cada uno tenía su paso, pero hay un mito que se genera en esto. Y lo digo con respeto porque mañana capaz eran a matarme. ¿Sabes lo que me dijo este gran maestro, este gran bailarín? Me dijo, tenían 5 pasos. Tenían 5 pasos sí, cada uno y basta. Y todas las mismas milongas. Y bailaban milongas y hacían el mismo paso. Y bailaban vals y hacían el mismo paso. Y eso era la personalidad. Ahora, los bailarines de hoy tienen una exposición, los que están ahí en el ranking de dar exhibiciones, o cualquier maestro que vive en una ciudad donde se labura mucho, cada sábado vos tenés que dar una demostración. Entonces, no podés comparar nunca. Mirá, volviendo al boxeo, está la misma discusión. Sí. Que el boxeo de antes, que el boxeo de hoy. Por más de que Mohamed Ali haya sido Mohamed Ali, si se agarra con un Mayweather de hoy, podemos discutirlo también, pero no condice el tecnicismo que hay. Y lo mismo está en el baile, me parece, dale. Los avances están. A ver, el conocimiento humano no decrece, no involuciona, más allá de que haya algunos elementos que no quieran estudiar, el conocimiento colectivo va avanzando con el tiempo. Entonces, sí, pasa que antes, me gusta eso que te dijo ese tipo, con respecto a que, bueno, antes éramos 7. Bueno, ahora, por ejemplo, los que son muy buenos o los que llaman mucho la atención, digámosle, los bailarines elite, digamos, también son 7. Y son todos distintos unos de otros. Son todos distintos. Sí. Entonces, la diferencia es que, bueno, ahora hay mucha más gente que baila que antes. Me refiero a todo el mundo, ¿no? Porque en Argentina habría que ver una... Sería muy interesante ver una estadística de cuánta gente bailaba antes y cuánta gente baila hoy en Argentina. Alguien seguro que lo va a hacer, pero bueno, sigamos para adelante. Dale. Ah, pará, perdóname, una de las cosas que te quería decir con respecto a lo que dijiste es que siempre se tiende a darle mérito a un conocimiento que es anterior o que es lejano. Entonces, si yo tengo un conocimiento, si yo digo tener un conocimiento que me dio tal muy lejos, entonces está rodeado de un misticismo. Lo mismo pasa con el tiempo, me parece. Todo conocimiento que vos adquiriste que vino de tal tipo de los años X tiene cierto misticismo, que seguro en esa época no lo tenía. Pero ahora sí lo tiene. Claro.
Claro. Bueno, el movimiento popular, cuando yo hablé de, estudié un tiempito qué es popular, qué es tradición y qué es movimiento en masa, es aceptado siempre con un efecto tardío. Siempre se acepta tarde. El ejemplo de Piazzolla y de muchos exponentes. ¿Sí? Y no me voy a Piazzolla porque era, tocaba jazz, ¿sí? No. Si yo me No. voy a Canaro y acá voy a hablar de un tango diferente. El otro día escuché, y no me voy a adjudicar todas las frases, la escuché de un colega decir, ¿por qué se piensa en el tango como baile nada más? ¿Por qué se habla del tango como si todo transcurriera a través del milonguero? Y la explicación muchas veces te la hacían al revés, ¿no? Te lo hago figurativo. La explicación era al revés. El tango era muchísimo más de concierto, de cantina, de escuchar. Y si ves el orden, Sí, era absolutamente. el cantor, la media luna en la orquesta, grandes valores, y el bailarín allá atrás, que bailaba fuera de música, Absolutamente. que fuera música en el sentido de que fuera música no porque eran sordos, fuera música porque baila lo que pueda, nada de preparar. Porque a nadie le Y iban y importaba venían y igual. venían. Venía. Claro, ¿qué? La cámara le daban los tobillos. No es de malo, es defendiendo al El tipo bailarín. estaba Y hoy es subiendo al las revés. escaleras. Claro. Y hoy es al revés. Y esto me lo dijo, y lo digo con respeto, me lo dijo mi abuelo. Mi abuelo, y no era un gran bailarín, mi abuelo se cargaba y me decía, yo no sabía doblar en la esquina de la milonga. No sabía doblar, perdía la música y nunca me gustó. Y por eso no es menos tanguero. Mi abuelo era tanguero de cantina, de ir a Los Inmortales, de ir a todos los sucuchos del centro a escuchar otro tipo de tango. Bueno, ahí pasa, por ejemplo, el tema de qué es ser tanguero para cada uno, ¿no? Porque para estos que, de los que hablamos antes, que muchas veces se adjudican que el tango es como una especie de un amigo que ellos conocen, pero que vos no lo conoces, porque no es de tu barrio, o que no lo conoces porque estabas en tu casa mirando fútbol en vez de, o mirando boxeo en vez de estar rodeado de tango, como ellos dicen. A mí, por ejemplo, me llama la atención que muchas veces se olviden, muchas veces cuando hablan de tango, se olviden de la música. Primero, hay mucha gente que empieza hablando de tango desde el movimiento, que también es válido. Pero desde mi punto de vista personal, el tango es primero música. Luego existe el baile, y eso lo podemos hablar más adelante si tenemos ganas, pero más allá de que exista baile o no, el tango existe igual. Ahora, si la música no existe, no sé si hay tango. No estoy tan seguro de que haya tango si la música no es tango. Sí, para mí estás acertado. Podríamos encontrarle un error, ¿no? Si nos ponemos 3 horas a hablar, decir, bueno, está la poesía, está. Pero me parece que el sonido, que es lo que uno desde la panza, me vuelo, pero soy muy enroscado, es lo primero que uno percibe. El sonido. Pero la música, El sonido no pero la tiene. poesía, Y exactamente, pero a la vez la poesía. la manera de escribir te la pone el sonido. ¿En qué sentido estoy escribiendo? ¿Con qué complejidad escribo? Porque la música está primero. Y pero inclusive cuando vos estás recitando, cuando vos escuchás a un poeta recitar o declamar una poesía, eso es música también. Tiene Tiene un rítmica. ritmo, sí. Tiene volumen, tiene dinámica, tiene timbre. Si vos Matiz, sí. juntás, tu cerebro junta varias de las notas y quedan sonando como en una especie de delay en tu oído, adentro de tu oído, y eso es armonía también. Entonces tiene un montón de Sí. cosas. Sigamos Sí. para adelante. ¿Querés Dale. pasar al tema 2? Dale, sí. Dale, ahora sacamos los botines. Ahí vamos. Criterios sobre la división entre tango, escenario y salón. Ahí va. Vamos. Bueno, a ver, acá, a ver, vamos a ponerle dinámica. Esto no es un pensamiento mío. Acá también hay, como en todo lo popular, quiero decir, hay bandos, hay posturas, pero para mí. La palabra que se lo propongo a la gente que está estudiando, no a los jóvenes, a la gente nueva. La gente nueva puede tener 80 años, ¿eh? Porque si no es los jóvenes contra los viejos, contra la generación anterior. No, yo tengo alumnos que tienen 50 años y son nuevitos y tienen la cabeza todavía blanca para meter información. Entonces, me parece que sí hay situaciones donde se puede
dividir y hasta se puede discutir qué tiene más peso tanguero y qué no. A ver, a mí lo que me A tocó ver. aprender, la división parte de que lo primero fue la pista, lo primero fue lo social, lo primero fue el tango bailado, ¿sí? Y que el escenario vino después. Otro argumento que hay, que es verdad, que los bailarines de escenario con el tiempo se transformaron en mercenarios y los llevas a la milonga y no saben hacer un ocho cortado. Es Eso es verdad, cierto, a mí como pará, bailarín perdóname. no me Eso ofende. es Sí, cierto. Está, es cierto, es dale. cierto. Y hay un montón de argumentos. Ahora tengo 32 años y te lo digo así tranquilo. Cuando uno escucha un argumento que te ofende, que te amenaza, te pones loco. ¿Cómo que los bailarines? Los bailarines no soy yo. Yo soy yo. Claro. Y si yo quisiera chapear, como digo, ¿no? Chapear, yo tengo 32. Cuando tenga 50, voy a poder decir, yo voy a la milonga desde los 11 años. Soy más milonguero que muchos bailarines que tienen 45 años. Porque me crié en la milonga. Lo que pasa que como mi carrera, acá voy a hablar personal, empezó por el escenario, ahí viene otra de las que a veces te da ganas de decirle a tu colega, decir, che, deja de vender salón, de hablar como si fueras del año 45, porque vos venís del ballet municipal, aquella viene del ballet de Morón, vos venís del ballet de tu pueblo, y todos empezaron por coreografía. ¿Qué bailarín que nació a partir de los 90 se puede hacer el legítimo? Ninguno. Y perdona a la gente que está escuchando el absolutismo. Ninguno, porque es parte de la historia. Nadie te puede mentir. Salvo que me digas, Natalia Gil se crió en la milonga, Javier Rodríguez también. ¿Me entendés? Y es otro tipo. Pero uno sabe quién no. Y hoy, esa inercia salonera que hace 7 años atrás logró un gran peso en las pistas del lado de los jóvenes, asentó como esa cultura tanguera. ¿De dónde la sacaste? Si vos venís del mismo ballet que yo. Ahora, que bailes bien, que seas, pises 10 veces mejor que yo y yo no sepa improvisar, por supuesto que se va a ver la diferencia. Pero hoy tenés bailarines que no entienden toda esta filosofía porque no entienden el idioma, como Maxim Gerasimov, y Maxim te hace un acorio con los ojos cerrados y te pisa mejor que más de la mitad de los porteños. ¿Por qué? Porque se formó las dos cosas. No tiene ese mambo que el salón, que el escenario, ¿me entendés? Y ahí tenés otro punto diferente. A ver, una de las cosas, primero, una de la primera división, que es algo que hablamos antes, me parece que está entre el tango, cuando la gente del tango salón se apropia del tango como si fuera el tango original. Primero, el tango original es el tango popular, que no tiene absolutamente nada que ver con el tango salón. Primero, por una cuestión de inmigración, de familias, de barrios, de geografía de la ciudad. Entonces, hablar de tango salón como que es el tango original o como que es el tango argentino, ese tipo de cosas, a veces, no sé, me da un poco de gracia ajena o me da alergia a los oídos. Primero porque no resiste ningún tipo de archivo histórico. Entonces, podemos hablar de tango popular, el tango del sur, digamos, del sur de la ciudad, el tango rioplatense o el tango de La Boca o el tango de San Telmo. Hasta ahí podemos hablar de tango original y bailar sobre los adoquines en la calle con zapatilla. Sí. Entonces, después de eso podemos hablar de que existió el tango salón por medio de las familias que se fueron al norte de la ciudad, etcétera, 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 los barrios más pudientes. Esa gente podía, esto lo digo más que nada para muchos de los oyentes que nos están escuchando, que sé que algunos de los que ya nos escribieron en los comentarios es gente que le gustan estas cosas también, de historia de la ciudad y todo ese tipo de cosas. Entonces todas esas familias, que eran familias pudientes, podían mandar a sus hijos a estudiar a Europa. Entonces esos chicos o esos adolescentes que estudiaron en Europa, cuando volvieron a Buenos Aires, mezclaron ese tango barrial nuestro con los bailes de salón europeos. Por lo tanto, si es una danza que está mezclada con los bailes de salón europeo y tiene pasos y estética provenientes del baile de salón europeo, tango argentino no es. Entonces ya si empezaron por ahí, arrancaron perdiendo. Claro. Después. Sí. Después, con respecto a lo que dijiste de que,
Bueno, de las piñas que se agarran, ¿no? Entre un estilo y otro, y quién nació en la milonga y quién no nació en la milonga. Ahí yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo con que si una persona nació en la milonga, o viene de familia de milonga o ese tipo de cosas, me parece que no es un mérito. Es como heredar una fortuna. No es un mérito personal. El mérito personal, lo tiene, y esto se lo he dicho a algunos de mis maestros. El mérito personal lo tiene el tipo que le gustó el tango, le encantó el tango, se rompió el culo, se puso a estudiar, se puso a bailar, se puso a conocer las milongas, a conocer los códigos de la milonga, a, qué sé yo, a perfeccionarse en lo que fuera complementario para bailar mejor. Me parece que eso tiene mucho más mérito que una persona que puede decir que, bueno, yo nací en la milonga, por lo tanto, tengo más tango que vos. Me parece que así no se Me puede parece, tener ningún tipo de debate. sí, me parece que, mirá, lo decís muy bien, yo lo pienso desde este lugar, ¿no? Yo cuando se generan estas conversaciones con los chicos, y voy a decir los chicos, en mi ballet, yo tengo el cruce, que es una cosa, que hay de todos los países, pero en mi ballet también tengo gente de Venezuela, gente de Colombia, gente de China, gente de Japón, gente de Estados Unidos. Entonces, culturalmente, es como vos tener que sacarte el acento de tu provincia, de tu país, para hablar Claro, porteño. A ver, no es claro. que, vamos a contradecirnos, sino, no es que el lenguaje de tango es uno solo, pero sí hay algo que defiendo y entiendo, a veces no lo saben argumentar, que sí se denomina de esta forma, el carácter. Porque vos me podés hablar que en el flamenco también hay estilos y familias, ¿no? Farruquito, este, el otro, ciudades, norte, sur. Pero mundialmente se reconoce bajo qué, bajo un carácter, y no es suave, es un carácter Sí. fuerte. No, pero yo puedo bailar suave, pero sí, pero el No. carácter característico incluido entre los países tiene un semblante generalizado. Ahora, con lo que decías con respecto al mérito, quizá no suena fuerte para el que viene de familia. La diferencia está en que para esa persona que mamó sin elegirlo, quizás, porque le tocó, es su manera de pensar natural, su manera de moverse, el shape, la cadencia, cómo habla, cómo se mueve, cómo se viste. Y el que no, no. El que no lo tuvo que desaprender una forma social para intentar asimilar el lenguaje tanguero. En general hablo, ¿eh? No el estilo de baile. Y eso es lo que te das cuenta, ¿no? ¿Cuáles son para vos esos criterios sobre la división del tango escenario y salón? ¿No te parece que tienen que ver con un tema de cuál es la aplicación de los dos estilos de baile? Porque el tango A escenario, mí, la técnica del tango escenario es para bailar en escenario, y la técnica del tango salón, o digamos el tango barrial, o como le quieras llamar, el tango de milonga, llamémosle, así resumimos, es una técnica de tango para bailar en la milonga. ¿Te parece que es así? sí. ¿O hay otras Me parece divisiones? que, no, me parece que, a ver, esto a mí me lo enseñaron, ¿no? Me lo enseñaron en el sentido de, fue lo primero que me dijeron, defendiendo al tango escenario. Y hace poco una colega lo dijo en otro debate y dijo, paremos la moto con criticar a los escenarísticos, porque siempre el escenarístico es el de hoy. Y el escenarístico viene del mismo momento que los saloneros. Sin ir más lejos, tango argentino, el 90%, Exactamente. 98% eran milongueros que se subieron a un escenario. Y la técnica que hoy, y acá hago algo personal y aprovecho este espacio relajado para decirlo, yo soy uno de los que defiende desde el lugar del escenario la técnica lineal en el abrazo, el baile en línea. Y culpan a maestros como a mí o a otros jóvenes como ¿Vas a ustedes que explicarle a la inventaron gente esa, qué es el baile, qué es el la abrazo en línea? energía. El abrazo línea es lo contrario al abrazo circular, ¿no? El abrazo circular tiene el fundamento clásico del dor. Uy. Perdón, del dorsal, ¿no? Que el dorsal envuelve y que el abrazo se contiene y por eso es tanguero y bla, bla, bla. Y el abrazo en línea es mucho más elástico, tiene amplitud de movimiento. Y el abrazo en línea no lo inventó, no lo inventé yo, no lo inventó Vane, no lo inventó la generación nueva. El abrazo en línea, consciente o inconscientemente, viene en el primer momento que ciertos milongueros escenarísticos en Broadway metían un gancho a una pierna y un gancho a la otra. Entonces, en vez de hacerlo girado como es, instintivamente o conscientemente, porque eran los adelantados de ese momento, crearon el frente.
Y el frente empezó a modificar en el giro un traspié para que con el traspié la mujer termine la parada al público y no la termine los dos de espalda. Pero eso lo inventó la primera generación escenarística. Que hoy vos lo veas y te parezca, cualquier persona, antinatural, ¿y cómo voy a alterar el frente de un giro? Se puede hacer. E inclusive, ligando con lo que vamos a hablar después, se ve en la improvisación. Se ve en la pista hoy eso. ¿Entendés? Consciente o inconscientemente pasa lo mismo. Es gente que usa el cambio de frente y lo toma como que lo aprendió del salón y viene del escenario. Viene del escenario el cambio de frente. Bueno, hay técnicas que uno, por ejemplo, uno puede llegar a aprender de bailarines muy conocidos o de tipos de las generaciones anteriores que están todavía más o menos jóvenes, digamos. Y son técnicas que esos tipos muchas veces las agarraron de rebote de otros bailes, de otras mecánicas. Sí, entonces, tal cual. No hay una técnica ¿cómo te puedo decir? Del milonguero. Lo que hay es, me parece a mí, yo creo que, la técnica es una manera de administrar los recursos de manera más eficaz, ¿sí? Entonces, la técnica te lleva a administrar los recursos que vos tenés para hacer determinado movimiento o hacer determinado emprendimiento, digamos, con tu cuerpo o con la guitarra para los que somos músicos o lo que sea. Ahora, el tipo que tiene buena técnica es el tipo que es más eficaz. O sea, el que derrocha menos energía inútilmente, digamos. Y el que lleva a cumplir el objetivo. Ahora, yo lo que pienso, más allá de los estilos, porque volviendo a decir lo que decíamos antes nosotros, por eso también te invité a esta charla, los dos valoramos la calidad. No nos importa tanto cuál sea el estilo. El estilo lo va a elegir cada uno. Puede ser escenario, puede ser tango nuevo. Dentro del escenario yo me imagino también que hay distintas vertientes. Dentro del salón hay distintas vertientes. Están los que flexionan la pierna y están los que bailan con la pierna más estirada, que dicen que los otros son maricones y así. Entonces, pasa todo el tiempo. Hay distintos tipos de vertientes para todo. Ahora, puedes bailar tango nuevo, puedes bailar lo que quieras. Ahora, mientras sea con una calidad, con una búsqueda, con una calidad, con un objetivo artístico, digamos, con un objetivo expresivo, vamos por ahí. Entonces, me parece a mí que más allá de los estilos o los gustos, etcétera, uno tiene que pensar que la técnica que uno use va a ser eficaz para determinado tipo de ambiente. Entonces, yo puedo bailar tango nuevo si quiero, si me interesa, si me gusta, por ejemplo, me pongo a estudiar. Ahora, las mecánicas y la manera de ver las rotaciones, la manera de ver los espacios, la manera de ver los tiempos, la manera en que la mecánica se relaciona con la música que suena, los reflejos, ese tipo de cosas, no se corresponden con una milonga del centro de Buenos Aires. Entonces, lo más probable es que te choques y que te caguen a trompadas en la primera noche. Entonces, vos podés bailar tango nuevo, sí, pero bailarlo en otro lugar, o bailarlo en tu casa, o bailarlo en un escenario. Si vos querés bailar, qué sé yo, un estilo más cerrado, más milonguero, más chiquito, más de parchito cortito, en un escenario no va a funcionar, porque nadie te va a ver. ¿Entendés? Sí. Entonces, sí. Todas las técnicas tienen una lógica según el ambiente en el que estás. Entonces, a eso voy. Me parece a mí que algunos de estos muchachos tradicionales, digamos, yo escuché a muchos de ellos decir, porque también fui formado por muchos de ellos, que la lógica, y en esto coincido con ellos y me cerró esta idea, la lógica de determinadas técnicas tiene una lógica de la milonga. Entonces, si determinadas técnicas sirven y son utilizables en una milonga, entonces esa técnica va. Ahora, si determinados gestos técnicos, te lo digo en lenguaje deportivo, si determinados gestos técnicos no son compatibles con la espacialidad y la temporalidad de una milonga, entonces significa que esa técnica no es aplicable a la milonga. Por lo menos esta es mi opinión personal. Muchas veces puedo ver a un excelente bailarín, con una excelente formación, con lo que sea, pero que en el momento en una milonga
no solamente no tiene idea, supongamos que sí tenga idea de los códigos de la milonga, pero por ejemplo, no se da cuenta de qué tipo de movimientos sirven para ese momento, no se da cuenta de qué tipo de movimientos o qué tipo de secuencias puede hacer en un rincón, qué tipo de secuencias puede hacer para este lado, qué tipo de secuencias puede hacer para el otro. Entonces, ese tipo de bailarín, desde mi opinión, no conoce mucho del código de la milonga. Puede conocer de otras cosas. El problema se da cuando todos nos creemos que sabemos todo, porque el mercado lo permite también, y que cualquier persona se pone a enseñar cualquier otra cosa. Yo no me pondría a enseñar escenario, por ejemplo. Entonces, a mucha de esta gente le jode cuando una persona de o tango nuevo, o de escenario, o de lo que sea, se pone a enseñar tango salón. Entiendo por qué les molesta también, porque ellos creen que las lógicas son distintas. Bueno, mirá, comparto, y otras cosas no es que no comparta, sino me voy a estos maestros que te lo han enseñado como me lo han enseñado a mí. Me claro. Parece, resumiendo, ¿no? Porque lo expusiste muy bien y me parece que a veces uno, cuando el otro habló bien, está bueno callarse para no redundar, ¿no? Gracias, papá. Lo dijiste muy bien. Sos un capo. No, no, dame tu número de cuenta. No, está bueno porque... No, está bueno, a veces, si no, viste, el bailarín, el artista tiene ese ego de que no, mejor lo digo yo, mejor que él. No, lo dijiste bien, y te digo, no es que por quedar bien, que no es que no esté de acuerdo. Hay como siempre espacios en blanco, para no decir grietas, ¿no? Donde uno, yo, hablo de mí, me puedo confundir mientras voy aprendiendo. Lo que dijiste del contexto, resumiendo, ¿no? El contexto del tango nuevo, del salón, vamos a decirlo, resumido, hay milongas, te lo digo como experiencia, que te pertenecen. Dale. Y hay milongas que no. ¿A qué voy? Yo sé que voy a Italia a cierto festival y juego de local. Voy a Tokio y me saluda mi abuela postiza, no me saluda la milonguera. Voy a Bratislava, y, sí. Y están con el tomate en la mano. A ver qué voy a hacer. Porque vos acá no sos bienvenido. Eso pasa. Por eso te lo resumo con la experiencia. Pasa, y hay países que hago así, ¡guau! Y hago así, ¡guau! Y explotan, porque ya bailé 20 veces, porque en el sentido humilde ya la rompiste, ya los hiciste emocionar, entonces ya te quieren. Y entra la emoción en el medio, y la emoción confunde, porque te aplaudo, por más de que sí, seas bueno o seas malo, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, yo te doy un ejemplo para que veas que estas mezclas técnicas, yo soy muy bueno, y a la vez soy muy malo, si quiero, me cargan por ser manipulador. Y yo muchas veces, en mis clases de escenario, en mi cara de bueno la tengo, pero no soy. En las clases de escenario, yo en un momento de la clase digo, ¿por qué acá? ¿No? Como en el tango nuevo, y el que me percibe con esa onda elegante, fuerte, viste, peinadito para el costado, dice, acá me tengo que reír porque Facundo seguro está bardeando al tango nuevo. Entonces, ¿qué hago? Yo en un seminario de mucha gente digo, como en el tango nuevo, larga la risa, ¿no? Y toda la gente que me conoce claro. Lo mira como diciendo, metiste la pata, y yo, en vez de pelear, le pregunto al alumno, le digo, ¿cuánto hace que bailas? 5 años, te dice, como si bailara toda la vida. 5 años. Bueno, yo bailo hace 22. En vez de jugar al fútbol, ahí me hago yo el milonguero, digo, elegí claro. Bailar al tango, de los 9 años que bailo. Y no es por experiencia, porque podés bailar 30 años y bailar muy mal y ser un tonto, ¿sí? Para no decir otra palabra. Me formé, me equivoqué, elegí y vi cómo la gente que hoy te llena la cabeza y que antes usaba pañuelo naranja, hoy usa traba corbata. Y tengo alumnos que les mando un saludo y saben a quién se los estoy diciendo, que me miraban mal hace 10 años y hoy soy su maestro, su gran maestro. Y te peinás para el costado con gomina. Y venías con musculosa y por poco me escupías. Porque yo era tradicionalista. Yo tradicionalista, imagínate lo que el tipo hacía que me dice tradicional a mí. Cerramos todo. Equivocado. Yo no soy tradicional. Cerramos la persiana. Entonces hay grietas, ¿no? Entonces digo, le digo a ese muchacho, sin atacarlo, le digo, te vas a perjudicar si pensás así. Porque yo estudié con Fabián Salas, estudié en su momento con Chicho. ¿Bailo como Chicho? No. ¿Bailo como Fabián Salas? No. Pero el escenario debe reconocerle a esos maestros, a Sebastián Arce, que el escenario hoy tiene la colgada lineal. Y la colgada en línea le dio al escenario
un movimiento a tierra, tanguero, porque vos lo podés hacer con el abrazo que quieras, y le dio fluidez. Y cuando vos dijiste las limitaciones técnicas, yo pienso igual, las limitaciones técnicas tienen que ver con el repertorio musical. Y antes, sin criticar a los de antes, las melodías ascendentes, arrastradas, no se llenaban como se llenan ahora. No me quiero comer un cajón de manzana en la cabeza mañana, pero es una realidad de repertorio. Se llenaban de otra manera, bailaban con una tensión que hoy la colgada y me pongo la crítica al hombro, viene del tango nuevo. Ahora, de ahí a que a mí me guste el tango nuevo como género, es otra discusión. ¿Me entendés a lo que voy, no? Entonces, hay que unir, no hay que dividir. Todo suma, todo en el correcto uso te sirve. Y todo viene de algún lado igual, ¿no? Todo viene de algún lado. Inclusive la improvisación, uno de los temas de abro un paréntesis de 10 segundos, uno de los temas en el arte sí, contemporáneo son el tema de la improvisación. ¿Qué es la improvisación? Si existe la improvisación pura, digamos, improvisación libre, llamémosle, o si la improvisación es simplemente una administración de recursos que uno memorizó en algún momento o mecanizó en algún momento. No es muy posible que uno haga movimientos de tango basados en una improvisación libre, porque justamente los movimientos de tango son aprendidos. Entonces, sí, lo que podemos hacer es bailar en tiempo real. Eso es otra cosa. Movernos con movimientos de tango en tiempo real. Está. Entonces, llamémosle improvisación a eso. Ok. Pienso igual. Para no aburrir a la gente, debe haber 10 enroscados como nosotros, pero voy a usar lenguaje técnico porque cuando vos decís, el tango no lo tiene, yo con toda la humildad lo voy a decir, un gran sueño mío es, bueno, dicen que no lo tiene, sí que lo tiene, y hay maestros increíbles que lo hacen, pero no lo exponen porque son criticadísimos. Que el tango tenga un intelecto más alto, está, hay gente que te lo enseña, yo lo aprendí de otros colegas, pero no se exponen a decir, yo le pongo. Las artes marciales, el deporte y otras danzas tienen estudiado hasta el engrama. Para el que no entiende y está escuchando, un engrama es un patrón de movimiento preaprendido. Hasta cuando vos te resbalaste por primera vez y te partiste la cabeza porque tu cuerpo no pudo responder, la tercera y cuarta vez que te resbalaste, quizás no golpees la cabeza contra el piso. ¿Por qué? Porque ya te resbalaste antes. Eso es un engrama de memoria. Entonces, cuando vos se te cae una campera al piso y vos digas, estoy improvisando porque es un movimiento chabacano, fácil de hacer, no, está grabado en el cuerpo. Vos no pensás qué es lo que tenés que hacer, pero tu cuerpo ya sabe lo que es agacharse. Yo les digo a los bailarines que están estudiando la línea profesional, no es que este crea en el momento, perdonen los que lo piensan así, crear en el momento no existe, es un patrón de movimiento aprendido. Ahora, te muestro la lista de este improvisador y tiene de la A a la Z, y este improvisador tiene de la A a la C. Esa es la diferencia entre estos dos improvisadores. Pero los dos... Y eso nos lleva... Dale. Ya, te hago el pie. Seguimos igual. Ahí va. Nada. Te parió. Acá es un mundo. disciplina y profesionalismo. Yo acá me atajo, ¿eh? Me voy a atajar por primera vez. No sé si te vas a atajar porque los temas los propusiste vos, así que hacete cargo. No, me voy a atajar de esta manera. Acá se confunde, y le mando otro besos a muchos de mis alumnos que trabajan conmigo, con profesionalismo, con locura, ¿no? Con deportividad, y tengo alumnos deportistas y se ofenden. No. Los deportes necesitan de concentración también, ¿no? De una preparación. No todos los deportes son rugby, y así todo el rugby te parezca lo más brutal, tiene toda una estrategia. Entonces, a veces es mal utilizado y corrijo ahí mi manera de expresar con deporte, ¿no? Se insulta mucho al deporte, muchos colegas te dicen, esto es baile, no es deporte, y yo me pongo de la nuca porque digo, si supieras o si los bailarines hicieran un 10% de la vida de un deportista, tenés una raza tanguera con el triple de formación y de entendimiento. Entonces, está mal utilizado relacionar, ¿no?, al deporte como un insulto. Pero se usa esa frase, por eso me atajo, ¿no? Como, bueno,
Disciplina y profesionalismo. A ver, yo voy a decir algo. Vos podés tener un deporte como el rugby, donde más allá de la justificación que hice, hay agresividad, hay potencia, hay ataque y hay una disciplina y un profesionalismo envasado en ser avasallante el deporte. Pero vos podés ser deportista y ser arquero. Entonces ahí creo que se entiende el Sí, ejemplo. sí. Vos sos arquero, ¿qué adrenalina? La adrenalina corre por otro lado. La preparación Claro. física es 90% mente, ojo, mano, preparación, temple, calma. Entonces, que no se confunda, por eso me atajé, ser profesional y tener disciplina y es criticado dentro de los tangueros, pero vos qué querés, ser un deportista. Y yo me quedo como, no entiende nada lo que está diciendo. La Sí. disciplina y el profesionalismo tiene que ver, y te digo tres cosas básicas que luego los voy a marear a la gente, las voy a criticar. La base para justificar el profesionalismo y la disciplina son constancia, dedicación, ¿sí? Y tener un sueño. Son como tres cosas que se escuchan, incluido en el deporte. Absolutamente, Bárbaro, te lo podrías tatuar, te lo podrías tatuar. Pero ¿dónde está realmente el profesionalismo y la disciplina? Lo dijiste vos igual hoy. Ordenar las capacidades, ordenar el conocimiento y ordenar la práctica. Y acá voy a ser más vulgar, voy a salir de hablar lindo. Y lo digo así cuando estoy tomándome un café con un alumno y ya estamos al borde de pelearnos porque el tipo se está frustrando. Ser un pelotudo talentoso no te sirve de nada porque estás desordenado. Entonces yo trabajo mucho en administrar el talento, administrar las capacidades que tenés. Porque que vos tires 200 voleos por segundo o que tires 300 caminatas con esa cosa flotante, cuando vos tenés que hacer tu segundo tango en la exhibición, hablando de profesionales, ¿eh? La gente sí, se durmió, papá. Por más de que camines bien, absolutamente. se durmió. O entonces sos un bailarín de Dosificar. un tango. Claro. Entonces, bueno, Excelente. nada. Eso es lo que pienso del profesionalismo y la disciplina. Una de las cosas que dijiste me hacen acordar, por ejemplo, lo último que me dijiste me hace acordar también pasaba en la música. Hay músicos que son muy buenos para exámenes, por ejemplo. Hay otros músicos que son muy buenos para campeonatos, para torneos. Hay músicos que son muy buenos para conciertos. Entonces, uno de mis maestros de música fue el que me metió en la cabeza el tema de ser profesional y todo ese tipo de cosas. Pasa por saber administrarse y de saber que los repertorios, o sea, las obras que vas a tocar, no son las mismas en las distintas circunstancias. Así como no puede ser lo mismo cuando vos estás bailando en la exhibición el primer tango que el segundo, que el tercero. No podés bailar con la misma dinámica, los mismos pasos, las mismas velocidades, los mismos volúmenes, las mismas acentuaciones, ni podés mostrar las mismas cosas, porque son historias distintas. Entonces, disciplina y profesionalismo. Yo lo que escucho es que mucha gente que critica la supuesta disciplina son aquellos que no conocen la disciplina. Son aquellos los que critican a un bailarín, por ejemplo, por administrarse o por estar muy driven, como dicen en inglés, ¿no? Muy, muy comprometido en algo, o muy bien administrado, o un tipo que es estratega. Los que critican a esos tipos son tipos que son gente que no tuvo una vida deportiva antes, o que no tuvo una vida organizada en torno a un objetivo claro. Entonces, es muy fácil criticar a un tipo que da 45 piruetas en el aire, está haciendo una exhibición con algo de determinada complejidad, velocidad, timing, música, loco, si sos un gordito que solo toma champán. Entonces, es muy fácil criticar Sí, lo que vos no conocés. bueno, bueno, como está todo, bueno, no nos conocemos mucho, ahí dijiste, ¿no? Y voy a repetir porque si no uno se hace el que no lo escuchó, ¿no? Usamos ejemplos, creo, voy a hablar por vos, ¿no? Como dijiste, ¿no? El gordito que toma champán. Son frases que hoy están delicadas, ¿no? Pues lo digo porque pasa, ¿no? No es por defenderte ni nada, pero... Y eso es una manera de decir,
Sí, me animo sin criticarte que puede sonar mal. Sabemos que hay ejecutantes y bailarines que no entrenan en lo físico y que son como se dice, ¿no? Tienen sobrepeso y no hay que confundir. Y tienen el doble de disciplina y profesionalismo que un tipo que, no sé, por ejemplo, yo, que hace gimnasia a la mañana. O sea, no vamos por ese lado, creo, ¿no? Vamos por el lado No, no, no. de identificar a alguien que no hace nada, ¿no? Ese típico que no hace Exactamente. nada, pero te dice. El que Me ha cree. pasado, acá me siento tocado, ¿no? Esa pirueta que haces vos, está bien, tenés todo el derecho a decirme que no te gusta y que inclusive no puedo soltar el abrazo para hacer la pirueta. Sí. Hacela, Sí. intentala. No, Sí. es claro lo que quisiste decir con respecto Mira. a ese sentido, ¿no? Una vez había un tipo muy, muy virtuoso en la música, muy conocido, que es Mozart, ¿no? Que podía tocar todo, tenía imitaciones fantásticas sobre todos los estilos anteriores. Podía tocar a lo Händel, a lo Bach, a lo todo. Y una vez un tipo, que fue el que le pagaba a él, no importa qué, pero era, bueno, de Prusia, el tipo le dice: "Ah, me parece que no me gustó mucho tu obra porque tiene muchas notas", le dice. Y agarra a Mozart y le dice: "Ah, tiene muchas notas. Y entonces, ¿cuál sacaría usted?". Claro. Y el otro no le pudo responder nada, porque no sabía nada. Entonces, queda ahí la discusión. Me A mí me parece das que... un. Dale, dale, perdón, perdón. No, no, decime, decime. No, me das un pie que por ahí se mezcla más adelante, porque hoy repasamos los títulos. Y está el tema de la musicalidad en el tango, ¿no? Está el tema de la musicalidad, y acá me meto en otro terreno complicado. Y te vuelvo a Forever Tango, te vuelvo a Forever Tango porque primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el director se calentaba siendo músico, Sí. chelista, y nos Sí. decía siempre, yo no entiendo cómo cuentan la música, qué es lo que dicen. Bueno, eso es un A extremo. mí me pasa lo Y el mismo. otro Yo no entiendo qué es lo extremo, que cuentan. ¿Qué es lo que claro, cuentan? O cuando hablan de el síncopa, yo otro. los quiero matar. Bueno, creo que vamos por el mismo lado, o quizás no, pero mirá, el otro extremo y yo entiendo, y acá no quiero criticar la forma de trabajar de cualquier colega, pero te lo voy a pasar a hacer, ¿no? Yo te agarro la hoja, ¿no? Acá, y te hago así, ¿no? Y te redondeo acá, y te digo, bueno, lo primero que aprendés es el 1 y el 3, y pisás el 1 y el 3, y te dibujo la síncopa cuadrada, y te convierto como alumno. Te convierto en un intelectual de la música. Sí. Pero vos no tocás Sí, un bueno. instrumento. Un Vos teórico movés de la el música. cuerpo. Entonces, voy a ser vulgar. Me río cuando se habla de síncopa cuadrada, síncopa arrastrada, síncopa melodiosa. Y el Para... alumno hace 8 años que en vez de una síncopa, hace un rebote. Que el tipo ni siquiera Sí. registra que muscularmente está tensionando el cuerpo como lo hace esa música. Entonces, nuestro director nos enseñó, ustedes no tienen que andar pensando en los números, ustedes tienen que bailar por ritmo corporal. ¿Qué es lo que hace la música en tu Absolutamente. oído? De acuerdo. Transcribirlo al cuerpo. Transcribirlo al cuerpo. ¿Entendés? Entonces, A ver, el cuerpo no y entiende de esas viene más cosas. en el salón. Claro. El Entonces, cuerpo no que las entiende podés de la saber, información. sí. Que las podés saber y enseñar, sí, no digo que no, no quiero ser un necio, pero que entonces aprendí a transcribirlas al movimiento. ¿Cuánta articulación hay? ¿Cuánto músculo hay? ¿En qué momento el tono muscular sube? ¿En qué momento el tono muscular expande? Sí. ¿Es lo mismo bailar Frente al Mal de Di Sarli con Rufino que bailar Tierrita de Donato? Nunca es lo mismo, porque tus músculos en uno van taca, tensión, relajación, y en el otro van en amplitud de movimiento, porque si no flotás, sos un sordo. Porque ¿de qué tiempo vamos a hablar? Si no hay, es lírico, no hay ningún tiempo que pisar. Entonces ahí se Absolutamente. destruye la teoría de la musicalidad. Para mí no, no, voy a decirlo sintético, no Ya. existe. Fantástico. Y A mí lo que es me algo pasa con con difícil. la musicalidad es como si, Es como si... no sé, bueno, yo estudié música, es mi carrera, estudié música y estudié composición. Y en el tango lo que vi desde un principio es que tienen su propia terminología, digamos, ¿no? Que es una terminología sacada, vaya a saber de dónde.
en su gran mayoría, ¿no? Te digo, el 90% de los casos en los cuales se habla de música y ese tipo de cosas. Son terminologías que vienen del baile, ¿por qué? Porque en el tango danza se miden las cosas por espacio, mientras que en la música se miden las cosas por tiempo. Claro. Lo que algunos le dicen doble tiempo, para nosotros, los músicos, no es el doble del tiempo, es exactamente lo contrario, es la mitad del tiempo. O sea, si son dos veces, se pueden hacer dos veces porque cada una de esas dos veces dura la mitad. Entonces, ya empezando desde la rítmica, que es lo más básico y lo más trucho, lo más que hay a nivel conceptual en la música, es lo primero que hay que enseñarle a la gente, es la rítmica, porque es algo como para principiantes, digamos. El tema es que primero hay que entender que las terminologías son distintas. Entonces, si vos querés hablar de música, yo pienso, esta es mi opinión y en las clases de musicalidad, bueno, cada persona ve las cosas como quiere, yo la veo desde mi punto de vista, tiene que ser una música que sea aplicable al baile. Si yo te digo a vos, en una clase, primero que no sabemos qué es la musicalidad, nadie sabe bien qué es la musicalidad. ¿Qué es la musicalidad? Yo no sé, yo como músico, no sé qué es la musicalidad. ¿Qué es tener musicalidad? Yo soy sincero, yo no lo sé. Para interpretar. No lo entiendo y no lo sé. Claro. Bueno, yo le digo a mis alumnos que es un nombre marketinero fantástico, pero la verdad es que nadie sabe bien qué es la musicalidad. Ahora, lo que sí sabemos es qué es la interpretación musical o qué es la interpretación musical de ciertos pasos que nosotros queremos hacer en determinado contexto del baile. Entonces, si yo te digo a vos, por ejemplo, que nosotros tenemos que bailar una síncopa en esta parte porque, etcétera, 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 tu cuerpo no entiende que es una síncopa. Lo que entiende tu cuerpo son movimientos, son contracciones, son relajaciones, que es lo que vos dijiste antes, porque el cuerpo entiende sensaciones. No entiende números, claro. No entiende palabras, no entiende conceptos teóricos. Entonces, yo te puedo dar una clase de musicalidad a vos y agarrar y decirte, esta es la corchea, esta es la semicorchea, esta es lo que sea, a vos, este es el tresillo, a vos como bailarín, no te sirve para nada. Punto, visto desde otro punto de vista, yo te puedo agarrar a vos y decirte, porque este es el violinista tal que tocó con D'Arienzo en el año 38, por lo tanto, esto se baila así. Y tampoco te sirve para nada, a nivel artístico, no te sirve para nada. Te sirve, porque hay muchas clases de musicalidad así, te sirve para vos darte cuenta de cuánto sé o cuánto te quiero vender que sé. El intelecto. Pero sí, pero a vos en tu baile no te sirve para nada que yo te diga el año, que te diga quién fue el contrabajista, que acá D'Arienzo lo tocó después de una fiebre de una semana y se fue a grabar con la hermana que le sacaba la bolsita, entonces el tipo estaba deprimido y lo tocaba más fuerte. Son cosas que a mí me causan gracia también, porque es absurdo, no tiene nada que ver con el arte, ¿entendés? O cuando yo te digo a vos, acá viene el pianito, acá viene el pianito de Biaggi, entonces tenemos que hacer tal cosa con el pie, porque si no, no. El adorno, sí. Claro. Pero la puta madre. Y muchas veces vos ves que mucha gente que ha estado como jurado y qué sé yo, algunos piensan así todavía. Pero, perdóname, ¿no? Además de eso, si porque vos lo propongas como una forma, está bien. Que lo propongas como la forma, está mal. Porque un músico le dio una respuesta a un bailarín y lo mató. Y le dijo, un músico bailarín, le dijo, pero si fuera así, como vos decís, es como que los cinco instrumentos, los seis, los cuatro, dependiendo de la formación, tocaran la misma partitura, la misma cantidad de notas todos. Y no es así. Impresionante. Vos tenés que ser el quinto instrumento, el sexto, el séptimo, el once, el doce, depende de la orquesta. Porque si no vas, y como intérprete, bailarín, milonguero, exponente de lo que haces, caes en la literalidad del movimiento. Sos más obvio que 2 + 2 bailando. Esa no es quiero decir, obvia. Y no quiero criticar a mis colegas que vienen bailando de puta madre y te clavan un piano, una corrida y la rompen, porque también hay jerarquías, ojo, no estoy hablando de, vamos, para que la gente que no entiende mucho entienda,
Si vos agarrás un Enrique Rodríguez y contás, dale, como contamos mal, me incluyo los bailarines, ¿no? Y decís 1 y 2 y 3 y contás hasta el 7 y te enseño a contar hasta el 7, a vos te queda ese pasaje y le vas a pegar siempre al pa, 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 pam. Siempre le vas a pegar al pianito. Pero va a ser obvio tu baile. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, a ese es el baile que se pone obvio. Después hay bailarines rítmicos que te clavan cada corrida de piano que decís cómo lo hizo, cómo lo escuchó, que se entiende. Pero es lo que estás diciendo vos, es físico. Más allá de que el tipo se sepa la fórmula matemática, es físico, es espontáneo, es hecho con el ritmo correcto. Yo te lo redondeo para pasar al otro tema. Yo esto lo transcribo, y justo lo estuve trabajando hoy, en lo que es, ¿cómo es la musicalidad del cuerpo? Saquemos la palabra musicalidad. ¿Cómo es el ritmo corporal? ¿Cómo es el matiz corporal? Es elegir cuánta cantidad de articulación vas a meter en el movimiento y cuánta cantidad muscular vas a meter en ese movimiento. Bárbaro, es básico. Ahora, ¿cuándo activas una contracción muscular y cuándo activas una amplitud articular? Vos decís, oh, qué sofisticado, qué complicado. No, es lo que vos hacés cuando marcás un voleo. Porque es lo mismo un voleo en un corte de D'Arienzo que un voleo en un arrastre de Pugliese. No, vos en D'Arienzo vas a tensionar de entrada, como lo hace el bandoneón, ¡bum! Y pega el corte, y en una música que te hace, saquemos la síncopa, que te hace, para que la gente entienda fácil, ¡wam, pam! No tenés que ser un ingeniero de la NASA, hace one pan y vos lo escuchás, lo haces en la mesa. ¿Cómo hace tu cuerpo? ¡Pam, pam! No, eso es D'Arienzo. ¿Cómo hace el cuerpo? ¡One pan! En el segundo golpe va a tensionar para que la mina volee. Claro, el 1-2. Exactamente. Es el 1-2. Entonces yo lo simplifico con eso. Y esto es de la música, le digo, vos tenés que, en la primera frase, si no conocés el tango, escuchá la idea musical. Y la idea musical no es tecnicismo de músicos. La idea musical es, ¿cómo es Canaro? Un carrusel. ¿Cómo es Biaggi? Nervioso. ¿Cómo es Pugliese? La yumba. Y te lo dice un libro de música que le hicieron, supuestamente, un reportaje a cada uno, algunos son anécdotas, donde cada músico habla de cómo creó el estilo de su orquesta. Y eso te define todo como bailarín. Por cómo está pensado, no cómo está escrito. Así que bueno, esa es la idea. Con eso. Vamos con el punto número 4. Punto número 4. Vamos a hablar un poquito sobre la música de ayer, la música de hoy, y si hay un tango música, me refiero, actual. ¿Escuchaste alguna orquesta o algún tipo de tango actual que te haga pensar que hay que bailar de una manera distinta? ¿Que el baile tiene que evolucionar en otra cosa? Bueno, se mezcla todo. Conmigo es difícil en el sentido de que pasa muchas veces, porque, a ver, voy a hablar claro. Decir, hay buenas orquestas, y acá me defiendo a los músicos. Uno, cuando es bailarín y no es músico profesional, no tiene la misma percepción y la misma apreciación que va a tener un músico. Entonces la gente cree que sabe de música porque copia lo que dice la gente. Entonces, criticar a Biaggi está de moda. Criticar a Biaggi está de moda. Y acá voy a insultar. Pará, porque yo soy uno de esos DJs odiadores seriales de Biaggi. Así que, ojo con lo que vas a decir. Bien, pero sos músico. Sí. Bueno, yo tengo amigos como yo, amelódicos, que si vos mientras estás bailando le haces ¡ah! En el piso, se va de tiempo, se asusta y pierde la música. Hay sordina. Y el tipo, porque copió a alguien que le explicó, alguna vez algún músico le explicó un por qué es una merda Biaggi, por qué Salamanca no tendría que ponerse. Y el tipo viene con toda la chapa tanguera y te dice, ¡ja! Va a bailar Biaggi, porque Biaggi es una mierda. ¿Por qué? Y el tipo no sabe. Solamente voy a eso. A mí no me gusta tampoco, pero elijo decir no me gusta. Ahora, hay que ser sincero, muchacho, por eso te quito a vos del medio. Si no sos músico, si no sabés si está afinado, si
No, pero desafina, sí, eso es básico, eso se da cuenta. Yo miro un programa de canto y el tipo se le va una nota, yo me doy cuenta y no soy cantante, no puedo ni tararear. Pero eso es una apreciación básica, es una apreciación básica. Totalmente. ¿Entendés? Viene un entendido y vos decís, qué lindo que cantó, sí, pero la nota no duró lo que tenía que durar, las corta antes. Y vos te quedás como, ¿qué me está diciendo? Es cantor, sabe de lo que habla. Pero ¿Entendés? además una cosa Voy a está en que eso. algo te guste y otra cosa, una cosa es que algo no te guste y otra cosa muy distinta es que sea malo, o sea, que sea de mala calidad. A ver, Claro, mal hecho, qué ¿no? sé yo. Como decía Troilo, está mal hecho. Está mal, claro. Una cosa es que, a ver, yo he dado clases, ponele, exclusivamente de orquestas para bailar, algunas cosas, características de las orquestas para bailar. Y muchas veces me preguntan sobre Biaggi, ¿no? Porque eso es, le gusta mucho a determinado tipo de persona, de humano, ¿no? De humanoide. Le gusta mucho las orquestas rítmicas y qué sé yo. Entonces me preguntan, ¿por qué es que no? Y esperan a que yo o lo putee o que diga que es una porquería o lo que sea. Y no, o sea, a nivel técnico, lo que te puedo decir son todas tirarle flores. O sea, era un tipo muy formado. Te doy el ejemplo de Biaggi porque nos estamos riendo un poco con Biaggi, pero podría decírtelo de cualquiera que no me guste. La calidad interpretativa del tipo era muy buena, tenía muy buena formación, está muy claro. Cualquier músico de formación va a escuchar Biaggi y va a decir, bueno, este tipo claramente sabía lo que estaba haciendo. El tema, lo que algunos le critican, o por ejemplo, en mi caso, lo que yo le critico, son sus opciones artísticas. Él prefería determinados gestos musicales que a mí y a muchos como yo nos parecen baratos. Entonces, hacer una Está bancando, ¿no? repetida, claro, es muy, muy estilo italiano en la ornamentación. Es muy, mucha nota, muy rápido, muy pa, 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 pa. Digo estilo italiano porque así se llamaba en la antigüedad. En la música antigua se llamaba estilo italiano ese tipo de variación. Variaciones con muchísima nota y rellenando todos los espacios con muchísima cantidad de notas. Entonces, simplemente por eso es que muchos creemos que no está al nivel de otras orquestas y que vamos a tratar de no ponerlo. O sea, los Claro. que, qué sé yo, me han escuchado pasar música saben que voy a tratar de no ponerlo, o si lo paso, lo pongo y me voy a fumar un cigarrillo. Ahora, tampoco vamos a decir que no, es una porquería y no tenemos ningún argumento. Claro. Pero está bueno que ves, yo inclusive estoy aprendiendo en esta charla de un porqué, pero lo que yo trato de explicarle a la gente que trabaja conmigo, que estudia, es decir, pero tenía un porqué claro. Y Claro. el porqué, claro, tiene la limitación, que es otra gran discusión del tango y el ambiente, y la emoción que está en el medio. Y yo les digo a veces, ¿no? Le digo, por eso hay que formarse, por eso hay que aprender, sin desmerecer el tango, este es el rey. Porque en el cruce yo lo hago, en el cruce de mi compañía lo hago. Pero lo hago para los chicos que arrancan. Los chicos que arrancan necesitan un caballito de batalla. Que los corra atrás y se pongan las pilas con la velocidad, la precisión y lo marcial. Pero este es el rey, Absolutamente. no lo armaría yo, con respeto a mis colegas que sé que lo bailan y lo bailan increíble. Yo no lo bailaría. Tuve la suerte o mala suerte de otra vez un maestro músico que me dijo: aprende a percibir. No podés comparar nunca este tango, la obviedad emocional, porque no es más que Sí. obviedad emocional. Porque vos lo ponés, tan, tararán, tan, y la gente se abrocha el cinturón. Pará, si el bailarín no hizo nada, es Absolutamente. de madera lo que está haciendo. Porque la música te pone en el canal. Y vos que vas y le pisás con, no yo, cualquier otro, Rodríguez, te flota con la pisada, muchas veces el que no entiende está así. Vos decís, no, no puede ser, ¿Y no a puede ser. vos Pero bueno. eso te pasa al revés? ¿Te pasa, por ejemplo, que de bailarines, por ejemplo, no hace falta, no es que vamos a andar opinando sobre el trabajo de otros, ¿no? Pero ¿te pasa que de repente está como afianzado un criterio por el cual tal bailarín ¿Se o sobrevalora? tal manera de ver las cosas está totalmente sobrevaluada para lo que vos crees? Y vos te agarrás la cabeza, ¿te pasa? Bueno, voy a elegir las palabras. Correcto. Espera, vamos a hacer un corte. Este es el momento en el cual hablamos de fútbol. Aparece la. ¿Cómo se llama esto? Pará. Vamos a hacer unos cortes comerciales.
Suavizá, suavizá, Ay, distrae. Claro, mandá la publicidad ahora, porque. para que de paso cargo la, pongo a cargar la compu. Para. Dale, tranquilo. Ahí va. Volvemos con el microfonito. Ahí va. Entonces Bueno. estamos hablando de Argentina, de cómo le fue con Bolivia, ¿no? Claro. No, te decía, mirá, está buena la pregunta, es difícil, pero sí, voy a ser sincero porque yo digo las cosas que pienso con respeto. No sé si, sí, sobrevalorado, sobrevalorado, sobrevaluado, la gente y los mismos compañeros entran en una, necesitan tener un ídolo en totalidad. Y yo siempre me defiendo con la música. Entonces, si vos te gustan todas las, te gusta alguna sola orquesta, entonces. A vos te gusta una sola orquesta. Vas a la milonga y bailás una sola. Tenés la favorita, pero después tenés un podio, ¿o no? O bailás solo Pugliese. O bailás solo. Gente que lo hace, porque si no es Santander, pero yo sí. Bueno, listo, bárbaro. Pero ¿a qué me refiero? Se sobrevaloran tres cosas. Y lo hablamos antes. Pero este es el único que improvisa. El patrón de improvisación que tiene es infinito, es el único que improvisa. Mentira. El patrón de movimiento, yo te pongo ocho videos y me da lo enroscado que soy. Y lo hago. Lo hago. Agarrá. Es el máximo en donde agarrás a los que más patrón de rango de improvisación tienen. Agarrá ocho videos. Le encontrás la repetición de paso. Tanto en un tango electrónico, en un tango milonguero, en todos los estilos hablo, ¿eh? Todos tienen. Y no solo eso. Encontrás el patrón musical. Miedo, mi novia de ayer, miedo, mi novia de ayer, recuerdo de la pampa, yo, el adiós, pim, pim, y se va repitiendo. Agarra 10 videos y se repite la música y se repite el patrón de movimiento. Está sobrevaluado que el tipo, pues, que tiene una amplitud más que otros, sí. Después, lo otro que también es con el tema de los estilos. Puede hacer el estilo que quiera. Ahí hablemos de músico, hablemos de bailarines, no de milongueros, de bailarines. Y no, perdone la gente con toda la arrogancia, no. No. Que vos te creas o que esa persona X te haga creer que puede bailar todo, copiar a todos, no. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una mecánica, lo hablaste vos. El cuerpo tiene un instinto de moverse. Entonces vos me mostrás que haces salón, pero adentro hay mecánica de tango nuevo, o al revés. Vos me mostrás que sos salonero. Pero el 8 atrás lo marca con la mano. El voleo es el, con el traspié, el sistema cruzado lo marca con la mano. ¿Qué cruce de eje? Absolutamente. Por eso te digo, son percepciones entre alguien que está en carrera, alguien que se divierte en la milonga y alguien que le estudia, labura y se dedica a percibir cada vez mejor un análisis técnico, ¿no? O sea, yo me dedico a esto, no es que hablo por boca de ganso. Entonces, cuando vos te dicen, pero mirá, bueno, dale, es como, y yo ahí me defiendo otra vez con la música, es como que un músico diga que toca bossa nova y que toca chacarera con la misma técnica ojo-mano. Vos me vas a decir que carga la mano, el que carga con la técnica así el piano y el que la carga con la técnica con la muñeca para arriba es lo mismo. Ese tipo tiene años de No. tocar así y el otro así. Claro. No lo vas a cambiar en 2 segundos. No se puede. Salvo que lo hagas paralelo a las dos y seas un dotado y cambie el chip, ¿no? Cambie, pasarlo a gas o pasarlo a nafta. Es eso. ¿Vos creés que el Y nada, tipo y. de el... Eso, dale, dale. No, y el último, el repertorio musical. Ahí también. Ahí también muchas veces genera confusión, genera, viste, esa cosa de idolatrar. El estilo musical también. Yo creo que hay pocos, cinco, te podría decir, que te quedás ahí como sobrado, que te pueden bailar tango, vals y milonga. Y en tango me refiero a tango pesado y tango rítmico. Y no todos pueden bailar todos los rítmicos, son de todos los ritmos, son diferentes brillos, diferentes preparaciones en la oreja. Eso también a veces se sobrevalora.
Y te hago una pregunta, ¿vos crees que en el caso del tango que más se pasa en las milongas, ¿no? Allá que es el tango de los 40, ¿no? ¿Ese tipo de tango tiene un límite en el baile? O sea, ¿es el límite? ¿No crees que, si tiene un límite, supongamos que decís que sí, que estás de acuerdo, ¿a ese límite ya se llegó y es tiempo de hacer otras cosas? Bueno, ahí entramos en algo que es relativo, ¿no? Para mí es relativo. Porque va a haber gente que te va a contestar acá en los mensajes o después que sí, yo puedo, y otra que te va a decir que no porque entiende lo que yo quiero decir. Bueno, vos sos músico y podrías aclararlo si no se entiende lo que yo quiero decir. Una vez, y si lo está mirando se va a reír porque discutimos, él es saxofonista, nos malentendimos. Y yo le digo, vos acá en Gallo Ciego. Y yo me expresé mal, aclaro, me expresé mal. Le digo, la música no se acelera. Y él me dijo que sí. No, lo vamos a discutir. Sí, sí se acelera. Yo me expresé mal. Porque vos, cuando bailás, la intensidad de la música, no el pulso básico, que es el que te marca a qué velocidad va el tango. La intensidad, gallo ciego, tan, 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 y sube, 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 sube. Vos no podés hacer como en un piano. Tiki, 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 porque no pega el movimiento corporal. Bueno, un piano sí me puedes hacer una Absolutamente. octava, taca, 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 taca. Pero un gallo ciego, ¿vas a hacer dan, dan con los piecitos? No. Te hablo de escenario, que es más fácil para que la gente entienda. Entonces yo le dije, vos no acelerás el movimiento, porque la música no acelera. Aclaro, la música para los músicos sí acelera, porque va como repiqueteando. Cada vez más y va subiendo. No importa, técnicamente yo no lo puedo explicar. Pero ¿a qué me refiero con esa escalera? Yo le dije, vos vas haciendo una levantada, vas haciendo sacadas. Vos no vas haciendo con tus sacadas chan, 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 chan. No. ¿Qué subís? La intensidad corporal. Entonces, ¿por qué me fui por las ramas y vuelvo a tu pregunta? Yo creo que el baile de improvisación, salvo que esté libre de preconceptos tradicionalistas, no tiene limitación. Vos te podés improvisar un buen puliese instrumental y alcanzar la intensidad de la música. Improvisar, pero para eso tenés que estar dispuesto a usar el eje con el tono muscular que tiene que ser, que el abrazo sea sólido, que el abrazo sea elástico, que el eje tenga el recorrido que tiene la música. Ahora, si vos me venís, que te vas a bailar la yumba y me decís, mirá, sí, yo puedo hacerlo. Sí, pero es la yumba. Que por más mistificado que esté, tiene un patrón, tiene una obviedad la música. Y esta crítica es de un músico amigo mío. Oh, la yumba, la yumba. Es la cinco más clara para que la gente se crea que entiende de música. Y pero está cantado. Mi hijo lo escucha y hace rarán. Y ya sabe lo que es una síncopa. Bueno, ¿con qué intensidad está hecha esa síncopa? Ahí está el tema. Entonces yo creo que el tango de hoy es difícil porque hay orquestas nuevas y acá me doy vuelta. De repente te pego el caderazo. Yo apoyo las orquestas nuevas. Sean buenas, sean malas, sean escenarísticas o sean milongueras. ¿Por qué? Porque tenemos la arrogancia de que tenemos la música grabada. Los bailarines nos morimos. La música no. Por eso hay arrogancia con la música. Pero si yo te pongo un apocalipsis digital y te quemo todos los vinilos que hay, vas a amar a los músicos que están ahora. Porque es lo único que tenés. ¿Entendés? Sí, Entonces, cierto. también los músicos son respetados y no respetados porque entra el ego, entra la pelea. Como te decía hoy, esto que se invirtió, ¿no? El músico estaba adelante, el bailarín atrás. Hoy el bailarín está adelante y el músico está atrás. Y hoy muchos no formados le piden de mala manera cosas sin saber a un músico porque él no quiere cambiar la coreo o porque él la versión que improvisa de Japeyú es de D'Arienzo de tal año. Pero vos te adaptaste a la orquesta si sos tan improvisador. Vos vas a un Claro. músico. Decirle lo que tiene que cambiar. Si vos tenés que respetar su color, su forma, Y estás compartiendo, no es para. déjame defender, pero déjame defender al bailarín también. Dale. También pasa lo contrario, que el músico, muchas veces, te digo por mi pasado como músico, el músico hace música para que lo escuchen. Claro. No hace música para que un tipo de repente se ponga a hacer piruetas y esté bailando con una chica linda. Claro, Mientras vos de ahí estás con una viene, por eso te decía. partitura, tocando 400.000 notas, rompiéndote los dedos para que nadie te dé ni cinco de bola.
Tal cual, Entonces, tal cual, en tal ese cual. caso, por ejemplo, me gusta la dignidad de un compositor de Piazzolla, que él dijo que la música de él no era para andar bailándola, la música de él era para escucharlo a él. Y eso me parece, por lo menos, sincero de alguien. Y no que muchas veces, por ejemplo, vos tenés un bailarín que está bailando una orquesta en vivo, es muy difícil bailar una orquesta en vivo. Es muy difícil bailar una orquesta actual en vivo, improvisando. Es muy difícil bailar una orquesta con coreografía, pero si la orquesta está en vivo, es muy difícil hacer eso. Entonces, desde ese punto de vista, el músico tiene que tener la delicadeza de hacerle las cosas fáciles al bailarín. No digo Sí, fáciles a nivel sí. técnico, sino que pueda, qué sé yo, que la melodía pueda resaltar más la dinámica de la melodía para que el bailarín tener la delicadeza, la empatía con el bailarín. A eso voy, para que pueda notar más las cosas que son más importantes en ese momento. Anticiparte la idea, ¿no? Que te anticipe lo que va a suceder. Hay orquestas que te van tocando y te hacen un silencio en un lírico y te abandonan de golpe y vos quedaste con la patita Lo querés moviéndose. Y matar. te deschavaste que no conocías el tiempo. No, sí, de las dos partes viene esta guerra, si se quiere decir, ¿no? Más, te vuelvo, el bailarín tiene más experiencia porque todas las noches baila con una orquesta. Te hablo de la Casa de Tango, ¿no? Entonces, dependiendo cómo se lo bailás, cómo se lo halagás, la arrogancia del bailarín, la arrogancia del músico. Hoy creo, y creo que no todas las orquestas, te voy a dar un ejemplo, uno en escenario y uno en social. En escenario, yo tengo un colega, amigo de la vida, que todos los años arma un espectáculo y todos los años le ponen una orquesta. Y un día él me dice, mirá, me pusieron una orquesta para hacer fácil, ¿no? Línea Piazzolla. Y toca re lindo y el músico es uno de los tres más respetados bandoneonistas. ¿Pero de qué disfrazo? Me dice, escuchá los temas. Yaceados, fraseados, lírico. No había un tema marcado que los bailarines puedan ir marciales y mostrar algo que llame la atención como grupo. ¿Sabés lo que Claro. tenés que ensayar como grupo para que todos hagan la expansión de la nota? ¡Bum! Y horas. Y cagar a pedo y hacerlos respirar juntos y te volvés loco. Por Pero hay eso está orquestas. comunicado con lo que, perdóname, te interrumpí. Le No, avisamos a dale, la dale. gente que tenemos un delay de 1 segundo. Entonces, a veces parece como que nos estamos pisando. Si estuviéramos en tiempo real, nos estaríamos interrumpiendo. Elegantemente. Claro. Pero que esto va comunicado con lo que dijiste antes, con respecto a lo de la clase de musicalidad y todo eso, que también enseñar teoría musical no le sirve nada al bailarín, porque justamente hay un montón de cosas que pueden sonar perfectamente posibles en la teoría musical, pero son muy poco posibles desde el plano físico. Claro. Mirá, te decía lo del escenario, te digo algo que he escuchado por ahí. Y no es que esté en desacuerdo, hay que aclarar. El problema del argumento en todo sentido es que no se aclara o que la gente malinterpreta también, porque no es culpa siempre del maestro o el colega que piensa diferente. Pero yo escuché hace poco decir, no, pero las figuras son de 8 y vos armás la figura duran entre 8 y 16, pero pará, pero porque vos bailás línea de Arienzo. Claro. Y yo también estoy generalizando. Y si yo te pongo el último café de Arienzo. ¿De qué 8 me hablas? ¿De qué No 16 existe. pasos de 16 me hablas? No Ahora, existe. ¿cuándo el bailarín demuestra que no tiene no un bailarín especial? Que socialmente hay limitaciones a la pregunta que me hiciste. Sí las hay. Porque si vos aprendés, a ver, respeto dos cosas. No es que la improvisación viene de lo efímero y atraviesa mis canales y mis chakras, entonces yo logro. No, mentira. Hay un movimiento aprendido. Hay bases de 8 que son los tangos más fáciles, pero te repito uno de mis tangos preferidos. Salí a bailar, quedémonos aquí, de Basso. Bailate ese tango y hablame de tiempo después, de pulso, de figuras de No. 8, 16. Te quedás pagando el Te quedas 80% del pagando. tango. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que practicar? Practicá figuras, pero practicá saber cortarlas. Y cortarlas no es quedarte quieto. Cortar es Fantástico. arrebatar el Sí. cuerpo con tanta tensión de retención y que tú, el alma da esto, ¡bum! Vos te frenaste y te salió el alma del cuerpo. Y la música quedó resonando y captá con qué va a atacar. Si va a atacar a tierra, si va a arrancar con una nota alta. Eso es escuchar la música.
Eso es estar preparando un cuerpo para tener un lenguaje amplio. No porque lo haga yo, lo hacen muchos, pero no, digamos, encerrar a la gente en que el tango se baila de a ocho. No, no, eso es para ciertas orquestas. Entonces podemos decir, podemos estar de acuerdo diciendo que no es que haya que hacer algo con la música de hoy, no es que haya que hacer un tango bailado distinto desde otro tipo de pasos u otro tipo de movimientos, sino que podemos estar de acuerdo con que lo que en realidad habría que cambiar o intensificar es la calidad del movimiento y el control del movimiento. Sí, el lenguaje, ¿no? El lenguaje amplio en Exactamente. repertorio. Te digo algo sobre el baile, también lo dije y genera molestia a veces, y no fue mía la idea. Muchas cosas sabemos que empiezan acá y van a Europa, y muchas cosas empiezan en Europa y vienen para acá, por más que le pese Ah, al sí. tanguero no nacionalista. En muchos lugares de Europa, y lo he charlado con alguien que viene y me dice, ¿viste lo que hizo tal? Lo veo perfecto y te digo por qué, ¿no? Tiene un respaldo, no es que es una arrogancia. En muchas academias ponen salón nuevo y la gente lo mezcla con el tango nuevo. Y entonces dicen, no, ¿qué quieren inventar? No, no están inventando nada. Simplemente están denotando algo que ocurre. Yo formo gente tanto en escenario como en pista, ¿sí? La línea que a vos te guste, salonero tradicional, esto. El salonero tradicional, que viene con un abrazo compacto, bajo, ¿no? Esa cosa bien tanguera que se dice, esencial. Y me dice, no, pues acá en esta sacada interna, pará, pará. ¿Cómo sacada interna? ¿No es que vos bailás salón? ¿Cómo vas a hacer una sacada interna en salón? ¿Cómo vas a hacer un voleo abierto de rodilla en salón? ¿Vos bailás salón moderno? No, entonces no, yo soy tradicionalista. Bueno, entonces caminá, hace dos ochitos, hace un ocho cortado. Pará, no quiero decir que sea malo, que Parada, sea fácil. parada. Para hacerlo como lo hacían los viejos. Practica años ese temple, ese no moverse hasta que arranca, que tenían esos viejos, que tienen esos viejos, que te hacen un básico y vos te caes de culo y decís, qué es simple y yo ando tirando firulete para todos lados. Defiendo ese movimiento, pero que no se confundan los jóvenes, que dejen de decir salón como algo tradicionalista y después te meten alteración con cadencia doble, giro y colgada por atrás. Ahí está confundido el concepto, ¿entendés? Por eso digo que en la música pasa lo mismo y tenés, para cerrar este bloque, ¿no? Esta idea, digo, no el bloque, el músico excelente de hoy que crea para él y te va a un espectáculo, una milonga, y después se quejan que no lo llaman, después tenés una orquesta, no voy a generar marketing, rusa, que, no, pero sí, no, pero con los argentinos que tenemos, sí, pero los tipos son inteligentes. Tocan para ellos y tocan para la gente. Te saben mostrar cuándo quieren que los escuches y te saben mostrar cuándo quieren que agarre la remera, la escurras y digas, ¿cuántos Darienzo me bailé? Son hábiles, son hábiles. Y me da pena porque hay músicos excelentes. No digo que no lo hagan, yo trabajé mucho, acá los nombro porque los aprecio y no es mi estilo, y mirá lo bien que me llevo, con la Juan Darienzo. La Juan Darienzo, si bien tiene un ritmo marcado y te gusta o no te gusta, van cada uno. Es una orquesta que vas a las milongas y se vuelve loca la gente, porque tocan para Eso la sí. milonga. Pero viene un bailarín de escenario y bajan la marcación del tiempo, porque si no, yo soy un bailarín pugliesesco, no me podés tocar derecho, viejo, Y a no, 800 kilómetros como por si hora, porque fuera no te sirve una la voz, marcha no me peronista. sirve. Claro. Entonces, bueno, ahí eso te explica un poco, viste, que si hay o no hay música actual. Hay, pero no todos están interiorizados en lo que hoy está funcionando, en lo que la gente elige. ¿Qué te parece, Salgan? ¿Salgan? Mirá, no tengo mucha referencia, no está en mi momento de descubrirlo, ¿no? Porque podría querer mostrar el intelecto que tengo, pero prefiero ser sincero, algo que es mi base es no hables de lo que no sabes, no sé. Así te lo digo, para no ¿Sabes dejarte qué? picando. Si querés vos Eso no, explicarme, así está como bueno. eso lo hablé una vez con un alumno tuyo en Moscú. Y bueno, justamente a mí me parece que es una gran orquesta para gente con una técnica de escenario privilegiada. ¿Por qué digo esto? Porque
es un tipo de, es una estructura, digamos, amorfa del tango, con una impresionante calidad técnica que tenía el tipo, porque era un concertista genial, impresionante. Pero que estaría, a mí me gustaría mucho como músico ver gente que puede, yo creo que ese tipo de cosas se podrían bailar, en tanto y en cuanto la gente o los bailarines se preocuparan más por lo que vos decías antes, que era el tema del control del cuerpo, el tema de hacer, escuchar más y hacer más cosas desde lo corporal, digamos, y no tanto desde la secuencia o no tanto desde el paso, desde el gesto técnico tanguero típico tradicional, llamémosle, sino el cómo haces cada movimiento. Es una súper orquesta, Sargan, súper orquesta porque era un súper músico que tenía todos los detalles impresionantes. Y yo creo que hay mucha gente que podría bailar esto en exhibiciones, lo que pasa es que hay poco material de él que es bailable, digamos, pero lo que hay Claro. es impresionantemente bueno. Pero nada, te lo tiré así Está porque tenía bueno, ganas voy a de escuchar. preguntártelo porque sos un bailarín muy conocido y bueno, que te ya has llegado a tu nivel y todo eso. Entonces, me parece que es una orquesta que podría bailar gente que hace escenario muy bien. Nosotros tenemos, en Argentina tenemos realmente unos bailarines impresionantes, impresionantes. Y yo más tiempo estoy afuera de Argentina, más me acuerdo de haber visto gente bailando de una manera increíble en el escenario, hablando. Nada, no sé por qué me fui por este lado, pero seguimos para No, adelante. Entonces, está bien, está bien. decime, dale. No, 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 que decía que lo que decís de los bailarines, que a veces pasa también, ¿no? Esto es un pensamiento de Vanessa Villalba, mi compañera, de mi mujer, que me dice, ¿no? ¿No te ha Ah, menos pasado más de mal una que aclaraste, vez? porque si no dormías afuera. No te hagas el vivo, me dice. Me decía ella, ¿no te pasaba a veces X ídolo que vos tenés? Y lo veías bailar y vos imaginabas su pensamiento y su filosofía. Y cuando lo conocías, el tipo te decía cómo pensaba y era la antítesis de lo que hacía. Entonces vos decís, ¿cómo? El tipo es efímero, el tipo es flota, el tipo, y sin embargo después viene y te da un fundamento, ¿cómo te puedo decir? Elemental del movimiento. Y vos decís, pero no pega. Y bueno, muchas veces pasa eso, ¿no? Que hay bailarines que en la interpretación son increíbles. Nada que ver con lo que estoy diciendo, pero te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Vuelvo a Chicho. Yo, no, no es una crítica, simplemente nunca se me ocurrió ir a estudiar, digamos, estudiar consecutivamente. Hice dos o tres clases cuando él estuvo en el CITA, pero nada más. Ahora, por eso siempre dije, no, nunca estudié con él. Ni tampoco lo tenía como un intérprete. Lo tenía como un improvisador, como un gran referente de la milonga, pero nunca como un intérprete y menos como un bailarín de escenario, aunque ha hecho coreografía, porque acá la gente se confunde, ¿no? Te dice, no, yo nunca, no, nunca no. Hay un video donde él está bailando con Seba Arce, por más de piso que sea, es una coreografía. Cada vez que repitieron la función, fue una coreografía. Dejémonos de hinchar con estas cosas. No ellos, la gente, ¿no? O los ponen en un lugar de nunca está manchado. No, no es una mancha, es otra propuesta. Es una coreografía. En el momento que vos pusiste una silla, te paraste en cierto momento de la música, te sentaste, coordinaste con el otro, que están improvisando por Bluetooth, no, es una coreografía. Ahora, yo no lo tengo claro como referente en mi repertorio. Sin embargo, no es para arreglar esto que estoy diciendo. Cuando yo vi Estambul, y no fui como colega, fui como público, mi primer festival es con él, en Europa. Entonces me siento. Lo veo bailar, bailó obviamente último de todos los colegas que estábamos ahí. Yo era mi primer lanzamiento como pareja revelación en los festivales. Y el tipo baila el primer tema, increíble el lenguaje, baila el segundo, baila el tercero. Cuando se baila el quinto, se bailó un electrónico con una gota de agua que pegaba justo con una nota de piano, cada cierto patrón musical. Y el tipo improvisando, por supuesto que lo habrá bailado antes el tema, pero generó una tristeza en el ambiente. Y yo me tapé la cara porque dije, soy el único, y hago así, y más de la mitad de la milonga estaba llorando. Pero te lo juro, mirá que he visto espectáculos tétricos under donde salí con los acá arriba, porque de lo fuertes que son. Y me sorprendí, ¿entendés? Y dije, mirá la sensibilidad,
que el tipo tiene, mirá la forma de moverse, que era parte de la música lo que hacía, una obra de arte. Nunca me lo hubiese esperado. ¿Por qué? Por el mal preconcepto o por a veces mismo lo que cada bailarín tiene miedo de que se lo encasillen, que también es un bailarín, de que también es un artista completo. ¿Entendés? ¿Por qué nos pasará tanto bueno, en muchos países, pero más también nos pasa mucho a nosotros los argentinos, que una cosa anula la existencia de la contraria? Entonces, si vos sos milonguero o te gusta la milonga o lo que sea, o te pones la gomina y todo ese tipo de cosas, y el cigarrillo así, y todo ese tipo de cosas, pero de repente si te organizás con tu baile o con las milongas a las que vas, o querés subir tu nivel de entendimiento corporal, tu nivel de escucha de la música, tu nivel de las cosas, de repente sos tildado de deportista o de no sé qué, y dejás de ser automáticamente, pasás a ser una persona repudiable. Sí. Acá, mirá, acá te voy a hablar cortito, ¿no? Esto, porque si no es un mundo, ¿no? Personal, pero en otras charlas lo he hecho y me lo han preguntado. A la gente le gusta generalizar, inclusive a veces al que te pregunta, porque una cosa es preguntar, como estás preguntando vos ahora, abiertamente a la manera de pensar, y otra cosa es preguntar generalizando. Cuando te preguntan generalizando, con la pregunta te ponen encasilladamente en que está claro que vos sos el responsable de esto que te estoy preguntando. Como por ejemplo, vos y Vanessa son los culpables, si está malintencionado, o vos y Vanessa son los ídolos de abrir la puerta al tango escenario, en las milongas. Yo por un lado, si fuera agrandado, digo, qué groso que somos, ¿eh? Mirá el poder que tenemos. Y yo contesto que no. Y la gente me dice, no, pero dale. Vos sabés que sí, en la era de hoy, en los tiempos de hoy, y esto empezó hace 10 años con Vane, sí. Porque antes, en la era anterior, se eliminó y era un insulto la coreografía. Yo tengo, que te repito que no soy ningún buenito, tengo dos carpetas de backup donde cuando es público el ataque, por ejemplo, presenté el cruce en Palermo, Italia, y son muy tradicionalistas, yo en vez de pelear contesto con documentos. Le puse un video del ballet de Naveira bailando en una milonga tradicional, no me acuerdo si era Sin Rumbo, y no sé si el tema no era tanguera o derecho viejo, un ballet de seis parejas, en el año 94, ponele. Entonces, ¿de qué quieren echarle la culpa a los nuevos bailarines de que el escenario era una mala palabra? Siempre estuvo la guerra. Hay un reportaje donde una gran milonguera de la época de antes se tira contra la gran referente del tango escenario, ¿no? La primera bailarina, ¿no? María. Y dice, y milonguera, ¿eh? No como estas de escenario que revolean la pata. Y yo digo, ay, mirá de cuándo viene la guerra. Y me quieren echar la culpa a mí o a ciertos colegas que están un poco antes que yo del escenario. El escenario en las milongas tuvo siempre. Por eso yo me tranquilizo. Lo que sí me enoja, y acá no soy perfecto qué semblante que tengo, y muchas veces me caliento, es que les da lugar muchas veces a que el cuarto tema, que siempre es un acorio, aplasta y anula todo el repertorio anterior. Y muchas veces me lo han dicho, no hagas el cuarto, para que no puedan decir lo que dicen. Yo no hago las cosas. Sí me fijo cómo funcionan las cosas, porque no soy un necio, si no, no trabajaría, me iría a divertir a la milonga. Esa es otra mentira, que si yo hago lo que quiero, me chupo un huevo. No, mentira. Que vos elijas no ponerte un saco, está pensado. Que vos elijas ponerte pantalones anchos, está pensado. No te hagas el que vos quieras mostrar que sos un relajado, está armado. Y me peleo con colegas que son la antítesis de mi pelo para el costado. Bueno, dejamos ahí. Entonces le quiero decir que. Es como el peinado cuidadosamente descuidado. Claro, ¿viste? Y que me muestro que soy rebelde, que está pensado. Porque el día en el que vos te empieces a ir mal con tu producto, epalala, a los 4 años te veo con zapato de charol. ¿Qué pasó? ¿Una revelación tanguera? No, te fue mal con lo que estás haciendo y como buen artista talentoso vas para donde va, en cierto modo, un embudo. Hay un momento en el que todos pasamos por ese embudo. Porque si vas totalmente en contra de lo que funciona popularmente, entonces te quedas afuera, pero no vos.
todo el ambiente de tango. ¿Entendés? Eso es discutible. Hay gente que hace y defiende lo que quiere. Pero yo te lo digo, yo soy muy sincero. Yo miro videos míos del 2010, 2011 y no me gustan para nada. Y inclusive hoy, antes de la pandemia, dije, mirá cómo estoy entendiendo ciertas cosas de la improvisación que no las entendía. Y me gustó más que antes. Si miro videos de hace 5 años, digo, sacá ese video que me da vergüenza en la improvisación. Lo mismo en lo coreográfico, pero pocos son sinceros con su repertorio. Vamos al quinto tema y último. Ahí va. Bien. ¿Cómo imaginamos el tango del futuro? Bueno, primero esto lo estuve pensando, estuve trabajando. Quiero decirle noche. Al público, quiero decirle a la gente que acá el señor Facundo Piñero estudió. Sí, sí, sí. Se preparó. Acá está todo. Está. Bueno, primero sí, para sí, hacerlo un poco... Pará, porque no me vas a ganar. Yo acá tengo también. Claro, viste, bueno, yo ya sé que sos enroscado, igual que yo. Preparado aparte. Bueno, pensé una frase a través de una anécdota que voy a chapear, voy a salir del terreno de la humildad y voy a chapear con la anécdota que voy a contar. A ver, la frase es, el tango del futuro es ahora. El tango del futuro lo estamos viviendo nosotros. Y no por los jóvenes. Es la mejor mezcla que hay entre la transición de lo de antes y lo de ahora. Sin entrar otra vez en que lo de los 90 era moderno para lo de los 80 y lo de los 80 y así sucesivamente. Pero vamos a suponer que hay dos eras grandes. Estamos en la transición. Entonces, como buena transición, como buena renovación para que el género siga transitando, el interés de los que van a venir necesita cambio. Y el cambio tiene que ser con cuidado, obviamente. Ni tiene que ser un desastre, ni tiene que ser elemental. Porque si no, no va a transitar el interés de los que siguen. Es un egoísmo muy grande que muera con nosotros. Incluido con vos, conmigo, que no tenemos 70 años de tango. Entonces, el tango es hoy. ¿Por qué es hoy? Porque si yo viajo al pasado, y perdón la cámara, voy a una anécdota de Petróleo. Y me tocó, y siendo... momentáneamente bailarín de Miguel Ángel Soto, escucharlo hablar, y yo era uno de los que más, en los momentos que me tocó a mí, quedarme en la mesa escuchándolo como una gran escuela hasta las 6:30 de la mañana, ¿no? Porque es una enciclopedia escucharlo hablar, grababa una situación, porque Petróleo me decía que si él pudiera, porque Petróleo me decía que el tal movimiento, porque Petróleo me dijo que en el giro, llegó este tipo era un adelantado, porque cosas que él decía se hacen hoy. Y él no las podía hacer porque no había el lenguaje, como si inventó un montón de movimientos. Entonces, sacando que yo apenas me conoce Miguel, yo tenía una línea totalmente foreviana, después la fui dejando, pasaron 10 años y fui creando mi propio lenguaje, sigue estando en un 40% esa línea, pero bueno, me toca ir con Miguel. Obviamente, ¿qué voy con la mano acá arriba? No, yo soy un intérprete, me están llamando a un lenguaje, lo quiero aprender. Quiero ver cómo se siente, por qué, con qué filosofía se agarra. Y él me empieza a explicar todo. La mano va acá por esto. No era un porque sí, porque yo lo digo. No, hay todo un lenguaje que te termina convenciendo, pero porque empezás a querer lo que el tipo te está enseñando. Entonces, cuando yo empiezo, digo todo esto porque empiezo a fanatizarme, a obsesionarme con lograr esa esencia que tiene esa línea de baile sin dejar de ser yo, descubro, ¿no?, que él empieza a hablar de Petróleo todo el tiempo como un visionario. Bueno, quedó ahí. Él tranquilamente podría haber visto una coreografía mía cuando me ve en Tokio en un festival que estábamos, obviamente él era la cabeza del festival. Él me ve bailar lenguaje de Forever, voy a ser sincero. Y sin embargo el tipo, en vez de decir, ah, esto no me gusta, me dio una devolución de la coreografía, me dio una devolución de los movimientos, que fue el primer maestro que se dio cuenta por dónde venía la idea mía y de Vane. Él me dice, ustedes trabajan con cambio de frente, trabajan con el peso en el medio, rotan las dos piernas, no rotan una. Yo me quedo anonadado y digo, la observación, ¿no?, el talento de lo mecánico, cuando, malintencionado, a veces se habla de que no, tango por dos es la marca y que son bailarines tangueros y nada más, y que no hay nada místico.
No, hay un análisis técnico, un análisis del mensaje de la coreografía. Te estoy hablando que yo bailaba Oblivion, imagínate. No que me estaba hablando Qué de copado. Chiqué, me estaba hablando de un tango que no es línea. ¿Se entiende lo que digo? No, no es No, no, línea solo tango tocaba la para guitarra. Sí. mí. ¿Entendés? Entonces digo, bueno, me da toda esa devolución. Cuando lo conozco, resumiendo, empiezo a entender de dónde viene también, de dónde viene aprendido esa filosofía. Bueno, la cuestión que. Acá por lo que digo que chapeo, yendo en contra de la filosofía de esa compañía, él empieza a decirme, ¿cómo haces eso? ¿Y dónde lo sacaste? ¿Y por qué lo piensan así? Empieza él, como un gran halago, a obsesionarse con esa mecánica que nosotros usábamos con Vanessa, tanto en la improvisación como en la coreo. Y un día bailo en la milonga de él, en la academia de él, no en el espectáculo ya había pasado. Y él baja la pantalla y pone un video de petróleo. Y saca el micrófono en italiano y en español y empieza a decir, bueno, hoy va a bailar una pareja, bla, 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 esta pareja es esto, esto y esto y esto. Pero más allá de eso que muchos de ustedes ya saben, ahí, ¿no? Chapeando nuestro producto, él dice algo que a mí me emocionó y me dio cagazo salir a bailar. Y dijo, a mí Petróleo, por eso digo chapear, me había dicho que va a venir una generación que va a revolucionar el tango, pero va a revolucionar el tango de una manera tanguera. No va a revolucionar el tango deformando la esencia del tango. Y ahí donde para mí se fue a la miércoles y dijo, y yo creí que era yo, ¿verdad? Y está ahí video de esto, ¿eh? No estoy inventando. Y se dio vuelta y la presentación fue la pareja que para mí hoy me voy a morir tranquilo, que está revolucionando el tango con un lenguaje moderno sin dejar de ser tanguero, son Vanessa y Facundo. Fue la peor exhibición de todo ese año, bailé como el ojete. ¿Sabes por qué? Por los nervios y la responsabilidad que el Claro. tipo me tiró. O sea, le generó poner un video, pensar lo que iba a decir y tirarme. Obviamente no tengo la arrogancia de pensar que somos solamente Vanessa y yo. Hay un montón de parejas que están antes que nosotros y que están en la misma edad y tiempo que con Vane, incluido vos con tu manera de pensar y la forma amplia en la que estás hablando, que estamos construyendo un tango nuevo, entre comillas, que no va a perder la esencia. Pero el tango nuevo no quiere decir un estilo. El tango nuevo quiere decir, dejemos en paz a los demás de que bailen como quieran, de que si quieren ponerse un pañuelo, porque sabes cómo es, y lo voy a decir y suena fuerte, es como la droga. Entonces vos no te drogás porque te la prohíben. Entonces vos no haces eso porque está prohibido. Si estuviera permitido, ¿lo haces? No. A mí. No voy a hacerme el bueno, ¿eh? No me voy a hacer el buenito. Yo puedo ver un estilo y en mi auto, en mi almohada, con mi mujer, puedo decir, qué horrible que baila este tipo, está arruinando el tango. Sí lo puedo pensar. No soy Claro, un hipócrita. claro. Que me da ganas de vomitar lo que hace este chabón cuando baila. Pero si hay gente que lo sigue, no está tan equivocado. ¿Entendés? Mira, una de las cosas, por ejemplo, que a mí me enseñaron es a ver, por ejemplo, cuando vos ves un bailarín, el tema es si le crees o no le crees lo que está bailando. Claro. Entonces, más allá de una cuestión de si tiene buena técnica o no, de qué tanta cantidad de pasos tira, de qué estilo está bailando, qué orquesta está bailando, el tema es si le crees o no le crees lo que está bailando. Y volviendo al tema que hablamos antes, en un momento en la charla, el tema de cómo puede ser que muchas veces existen esas luchas, esas guerras entre un estilo y otro, o entre una opinión y otra, más que entre un estilo y otro, también hincha un poco los huevos cuando, yo no sé cómo van a traducir los traductores, hincha un poco los huevos, no sé, pero claro, cuando te preguntan, por ejemplo, che, ¿qué pensás de tal? A mí, por ejemplo, me da por los huevos. Cuando me preguntan, cuando quieren saber opiniones sobre colegas o sobre tal maestro o tal otro, porque te ponen en una situación medio de mierda, porque si a vos no te gusta y la otra persona ya decidió de que le gusta y ya decidió de que si a vos no te gusta es porque el problema es tuyo o porque lo odias o porque le tenés envidia o por lo que sea, entonces no hay posibilidad de debate así. A mí me preguntan Claro. muchas veces, y supongo que a vos también y a todos todas las personas que viajamos, nos preguntan sobre alguno que estuvo antes. Y vos no, y te pones en un tema de decir,
Bueno, pero ¿qué querés que te diga? O sea, ¿qué querés que te diga? Sí, está bueno, está buenísimo. Y capaz que está buenísimo, entonces se lo decís. Tampoco le vas a andar diciendo lo que no te gusta. Pero redondeando un poco la idea, lo que te quiero decir es que más allá de los estilos, como hablamos hasta ahora, o de los tiempos, o de las características de cada bailarín, a lo que nos importa a nosotros, a gente como nosotros, es la calidad de las cosas. Y es que si de repente aparece un tipo que hace un tango nuevo con una excelsa calidad, me parece fantástico. No es lo que yo elijo, pero me parece fantástico de ver que un tipo está bailando y me está contando una historia. Ahora, si me está contando una historia, si no me está contando nada, es una garcha. ¿Tá? Sea tango Claro, nuevo, sea claro. salón, sea milonguero, sea lo que sea. Pero que me cuente algo, porque si no, es cualquier cosa. Creo que Aparte. podemos hacer un redondeo, estoy de acuerdo, que lo aprendí acá, porque por eso te dije lo de Biagi, yo no sé cuál era la observación de alguien más entendido, pero en el baile pasa lo mismo. Si la idea de recursos de un bailarín es, yo quiero ser tradicionalista, listo, tenés que tener claro que vas a representar, entre comillas, un baile limitado en movimiento. No, pero no, no, sí, por más que vos me digas, no, pero yo puedo alcanzar la misma energía que alcanza un bailarín de escenario. No, no. No es No. que yo sea absoluto. No, porque no lo puede lograr la música. No podemos comparar nunca una variación instrumental de X orquesta, de Franchini y Pontier, con paciencia. No la puede comparar nunca. No. Energéticamente, por más que sea en la misma velocidad. Entonces te digo, si vos me decís como artista, ¿no? Mi idea artística es el repertorio interpretativo. Y tenés más ventaja. Pero tenés que formarte más. Porque tenés que sostenerme durante cinco temas. Y si te sobrás de estoy formado y le erraste en el tercero, la gente hace grillo. Y pasa muchas veces porque desconectaste con el público. Entonces yo creo que toda la limitación no está en el movimiento, está en la forma de pensar. Si vos te equivocás o sos necio con tu manera de ver tu baile, tenés que tener claro hasta dónde puedes ir con eso. ¿Entendés? No hablo de estilos, ¿eh? Hablo de emoción, hablo de interpretación, hablo de cómo conectar con el público como intérprete o en lo social, cómo vos compartís con otra persona. Porque ahí también va. Hay bailarines que son increíbles y sacan a bailar milongueras del otro lado, del otro lado de la vereda. Y la milonguera te dice, ni no, la pasé mal, porque el tipo impone, o la mujer lo mismo, ¿no? Y no sirve. Yo creo que para cerrar esta idea depende cómo pienses, la cabeza es muy importante para el milonguero, para el bailarín o para el profesional. Ahí va. Lo cerramos como si estuviéramos en una campaña presidencial, Sí. ¿eh? Estamos haciendo campaña por Es este que, tango que claro, se viene. Estamos bajando tenemos la línea. dupla, ¿viste? Sí, mañana veremos la repercusión. Nos van a cagar a Pero puteadas. bueno. Che, bueno. La charla se nos, le informamos a todos que la charla se nos fue a un poco más del doble de lo pensado. Pero bueno, loco, estuvo buenísima. La disfruté un montón, espero que vos también. Sí, para mí un placer y me rescato mucho el respeto, la sinceridad con la que hablas también, porque muchas veces o es muy empaquetado y nos ponemos a hablar de algo que no le sirve a nadie porque disimulamos los puntos difíciles, o otras veces se excede en confianza o en maltrato, si se quiere, con lo que se dice y es más mostrar lo que uno se la banca que realmente exponer con conocimiento o con un trabajo previo, que puede estar equivocado, pero por lo menos uno ve que la otra persona se dedica a lo que hace y no viene a vomitar, como se dice a veces, bajadas de líneas innecesarias. Así que no, un placer bárbaro, un placer también compartir el espacio, así que te agradezco de vuelta. Che, entonces bueno, informamos a la gente que contanos un poco de nuevo sobre tu canal. Bueno, estamos ahí con Vanessa Facundo TVF en YouTube. Muchas veces ponemos los links en Facebook y en Instagram para que se puedan subir. Nada, ya hay clases, hay challenge, hay charlas que tenemos subidas, hacemos un poco de coaching motivacional para lo que es todo lo que es competencia o lo que es la parte profesional, si se quiere. Así que bueno, estamos con eso y ya que estamos con el chivo, también estamos con las clases, así que cualquiera que se quiera acercar también, estamos haciendo clases por Ah, ahora de técnica.
Y te agrego una cosa, que estuve mirando un par de programas de Tango Champs Ah. y también, muy divertido, ¿eh? Muy divertido ese proyecto también. Sí, creo que va a crecer, va a crecer. Está bueno, tiene, lo digo con respeto al productor, tiene errores, tiene aciertos, pero es un nuevo formato y está en el momento justo. Así que ojalá el programa crezca y todos podamos hacer algo serio y copado para todos. Bueno, le decimos a la gente que esto va a ir en este momento estamos en Facebook Live, pero bueno, este video va a estar, ahora estamos en streaming, pero este video va a estar dividido en dos partes, charla con Facundo 1, charla con Facundo parte 2, y va a estar puesto en el canal de YouTube que ven ahí abajo, la dirección se llama Tango for All, lo buscan en YouTube, y ahí están este tipo de charlas también. Así que espero que les hayan interesado las temáticas que estuvimos tocando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por escribir. Lamentamos no poder tener demasiado feedback con la gente por escrito, pero bueno, también nos surgió el tema de charlar un poco más. Se dio, se dio. Así que, loco, muchas gracias por todo. No, un placer, dale. Muchas Y gracias a vos y a la gente. estamos en contacto, ¿vale? Nos escribimos. Dale, dale. Chau, chau. Abrazo grande. Abrazo grande.